importa. Bienvenido, gente de Huracán Rock. ¿Qué horas son? 11:35 AM. 11:35. Digamos que puntual. Pero vamos aquí, bien, vamos. Señores, estamos ¿cómo es? De casa en casa con Huracán Rock. Complicidades con Huracán Rock. La Virgen de Huracán Rock. El club de los sábados. El club de los sábados con Huracán Rock. ¿Qué más? La Virgen de Huracán Rock. Huracán Rock. TV Café con Huracán Rock. Escuchen esta triste historia. Bienvenidos, señores. 7 años al aire. Y por favor, no tenemos intro, no tenemos nada. ¿Por qué? Vamos a ser diferente hoy. Estamos probando cosas. Esto que ustedes están viendo ahorita es los nuevos, podemos decir, las nuevas adecuaciones que estamos haciendo para darles un mejor programa, señores. Igual, si no les gusta, avísennos y... Putennos, lo que sea. Sí, ¿no? Usted sabe que ustedes son Huracán Rock. Así que tenemos un programa especial, anécdotas y todo, y obviamente noticias de lucha libre. Y démosle el paso al hombre que muchos odian. Pero él se saca pecho de decir, yo soy Huracán Rock, porque también de mí nació la idea, dice. Démosle el paso a Mr. 02. No hay música, dale. Con ustedes, el señor Raúl Cedeño. Con la bendición de Dios, amigos, les voy a explicar cómo empezó todo esto. Fue hace más de 8 años atrás, hablando de lucha libre, como siempre. Ya después contamos la historia. No, pero déjame contarla, pues me están... Es que estamos saludándonos primero, ¿no? Estamos presentando. Con la bendición de Dios, un nuevo programa de Huracán Rock, una bendición más que nos ha dado por llegar a este 7º aniversario, aquí con entre grandes amigos, muy agradecido, Dios, gracias por darnos ese apoyo y estar con ustedes más que todo y darnos esa información. Ya van a ver más a... Créanme que esto es así es, y no les vamos a dar más preámbulos. Vámonos aquí con el primer fan de Huracán Rock, el que se bajó. Y el cuarto Huracán Rock, el que se bajó de la buseta recién llegado de Santa Elena. El hardcore, el SPA. Buen día, people de Huracán Rock. Sí, ya bueno, ya conocen la historia, ya saben que yo fui uno de los primeros fans del programa y ahora el primer fan, de hecho, del programa. Y de hecho, por eso estoy aquí. Ya, gracias a Dios. El primer groupie. Se me abrió el primer groupie. Gracias a Dios se me abrieron las puertas aquí en el programa, me dieron la oportunidad de estar con ellos. Y aquí estamos, ¿no? Un par de años, creo que más o menos, de ausencia, si sumamos todo, porque no fueron 2 años seguidos. Pero aquí estamos, aquí seguimos, igual aquí del cañón. Siempre estuvimos, aunque no presentes en el programa, pero siempre estuvimos en la parte fuera de cámaras, ayudando, apoyando, dando ideas, tratando de mejorar siempre este concepto para ustedes y creciendo como programa. Son 7 años, ha sido un camino largo, complicado, siempre hubo momentos en que ya dijimos hasta aquí no más, pero por ustedes seguimos aquí, no es un cliché, no es una cuestión trillada lo que estamos diciendo, es verdad, por ustedes seguimos aquí, así que van a seguir siendo no solo 7, sino 8, 9, 10, quién sabe cuántos años más. El de arriba decida, o el de abajo decida. Así es, dependiendo para dónde nos jalen las patas, seguiremos aquí. Vamos a darle el paso a el señor. El último Huracán Rock. El último. No, el penúltimo. El penúltimo. El penúltimo. El penúltimo Huracán Rock. Porque nunca sabemos si puede haber otro. Nunca sabremos si puede haber otro. Spoiler alert. Spoiler alert. El señor, el abogado Julio Vera. Saludos toda mi people, la gente de Huracán Rock. Aquí los saluda el abogado, cabrón, ya saben. Cualquier cosilla, comuníquense por interno. Cualquier asunto legal, ya sabes, consultoría. Nada gratis. Pilas esos demandados por así, manutención, acá está el abogado. Así sea, por PayPal. Lo saca, por PayPal. Por PayPal, ahí te recibe. Él atiende asuntos internacionales también. La tarifa, ya sabes, fija, para todo. Nada, que yo soy tu pana, de la nada y nada. Bueno, a toda la comunidad luchística vamos a estar esta semana, además de celebrando el aniversario, hablar de lo que pasó en Ring of Honor. Habrá que hablar alguien. Para que esos que dicen que damos palo a WWE también. Vamos a dar palo y más palo siempre. Y sobre todo a ti, Cody, que no mejoras. Ni empeoras. Así es la misma vaina de siempre. Ni así te enfrentes con Daniel Bryan. Ella está la trolada por el lado de allá. Es que es la pena. No respetan. ¿Cómo puede ser que Cody
Repite esa parte. No mejora ni empeora. Ahí está. Lo mismo que Roman Reigns. Ni porque lo pongan con el mejor luchador del momento. Así ahí, es. Ahí hablaremos de eso. Pero bueno, recordar también que el amigo Julio comenzó también siendo parte de Huracán. Recuerdo que... Así es, señor. Lo conocí. Él se ganó un video del Wrestle Kingdom. Así es. Ajá. Ahí conversábamos, nos hicimos fans. Yo cuál me gané, el 8 creo que fue. Tú te ganaste... El 6, a ver si. Tú te ganaste un... El 5 creo que fue. Un Slammiversary te ganaste. Sí, un Slammiversary, pero también un Wrestle Kingdom. Creo que fue el 5. Fue el All Together. Bueno, ya, pero dos DVD me gané. Acá hay tres fundadores. No me digas que puso el mundo. Alfalfa, un saludo. Un saludo, Alfalfa. Historia ahí. Un saludo también para todos los que formaron parte de Huracán Rock. Bebé Animal. Mi compa que no está aquí, lamentablemente, el gurú José Vasco, en el que está por trabajo. Mi gran amigo y amigo de todos, el alquimista Ricardo Mendieta. Bebé Animal, Fernando Espinel. Lady Huracán Rock. El mantenedor de familias. Fernando Espinel. El hombre que no conoce el amor, Miguelito Palacios. ¿Qué más? ¿Y hay esos? Los que han estado en Huracán Rock con nosotros. Y los que nunca van a ser. Ay, también. Un saludo para ti. Que nunca serás Huracán Rock también. Ya sabes tú. Y también vamos a darle paso a un gran amigo de la casa que todo el mundo lo conoce como Tío Joker, pero hoy día lo bautizamos como The Wizard. The Wizard. Porque, The Wizard. Porque ha hecho la magia. La plena. Así que un saludo y un abrazo y... Dándole la bienvenida. Querido amigo Tío Joker. Qué bonito que era cuestión de siempre escuchar los dados para ver qué iban a decir de ti, a ver si estaban mejorando o estaban partiendo raro. Y nos odiaban, digan que nos odiaban. Y la gente, y ahí iba para allá, y dijo, escúchame, eso. ¿Viste? Ah, a ver. Ya nos lo vamos a agarrar en entrada. Confesiones, ¿eh? Y cuando llegábamos, bienvenido. Oye, se ponía media hora a conversar con nosotros, ¿verdad? ¿No quieres comentar? Pero bueno, muchísimas gracias. Y acá estamos, bueno, por ahí veía que decía por ahí que no vale, que está un poquito serio, para que aquí está controlando un poquito la transmisión. Claro, nos ha ayudado bastante. Y este igual, es un... Igual estoy por ahí tomando una bebida por ahí. Claro, estamos celebrando, de verdad. Estamos celebrando. Y de verdad que ha sido duro estos 7 años. De verdad, comenzó con una idea que en una así. Dos panas estábamos así. En un parque. En el Solution Park de las acá. Estábamos con un... ¿Cómo que era? Una de Pedrito, ¿no? Algo así. O sea, era un trago barato. Barato. Comida para gato. Estaba de silvestre. Exactamente. Entonces estábamos tomándonos unos tragos. Ya era madrugada, era, ¿no? Lo principal es que nosotros siempre hablábamos de lucha, o sea, era todo el tema en general. Claro. Se empezaba con rock, oye, mira, quiero hacer esto, ¿qué te parece esto de aquí? Voy a estar en esta nota. Escribe la canción. No, es que sí fue, es que era para eso, para comentar. Mira, Álvaro tenía mucha, se puede decir, información música, tenía lo de la lucha libre, entonces llegábamos siempre al mismo fondo. Que comentábamos horas y horas, pero no teníamos público, o sea, nos quedábamos... Era como entre ustedes, nada más. Así es, y ya, pues, o sea... Y ahí es que ya después, mucho después, ya Álvaro sacó la, ¿cómo se dice? La idea esta de hacer un podcast. Lastimosamente yo andaba por otros caminos y no pude estar en eso, por si acaso. El camino de los chisteadores. Así es. No, tampoco ha sido. Es como Carlos José Matamoros. El camino de las habas. Más o menos. Digámosle así como... The Dark Ages. No. A los héroes del silencio. El camino del exceso. El camino del exceso, ya. Sí. No, pues ya me casé y ahí estaba en otras cosas. Me fui a vivir al norte. En pocas palabras... ¡Habla mandarina! Ah. Estaba en otros caminos y ya perdí contacto con Álvaro, casi muy poco. Yo donde mi mamá en las tardes, ya no nos veíamos, para serte sincero. Sí, no nos Entonces, veíamos mucho. Ahí, pero yo pregunté por ti y me dijeron, sí. El man anda perdido. Entonces, salió en esa bebienda. A ver, vamos a probar. ¿Sí? Allá, listo. Ahí estamos. Bueno, entonces van a estar arreglando hasta mientras... Ya van a arreglar. ...el amigo Joker el inconveniente. Pero bueno, como les decía, estábamos tomando y
tenemos un amigo en común que se llama Pedro Ortiz Jr., muy reconocido en la televisión ecuatoriana y en la radiodifusión. Entonces estábamos conversando y decíamos, chuta, Pedrito tuvo su programa de rock. Todo. Tenía un programa en las tardes, me acuerdo. Las noches. Hola. La silla eléctrica. Hola. La silla eléctrica. Los viernes en la noche. Hola. Pues ahí es otra cosa. Pues ahí todos íbamos para allá. Yo me acuerdo que fui. No sé si era con Julio Salami también. Julio Salami también al día siguiente con Vértigo. Oh, ya en Santander entonces. Yo sí me acordaba de Brillo en esos momentos. Ahí se me patearon un disco del lado. En la I-99, ahí en. En San Francisco 300. No, era en I-99, ahí en Kiki. Y esta calle. Bueno, en el centro hueco. Okay. Yo me acuerdo que iba allá con Kiko, porque iba con Cabucho y lo hacíamos dentro de la primera noche. Era así eléctrica, que era con Pedro Ortiz y Julio Salá. Pero bueno, en fin, vámonos a lo que fue Huracán Rock. Sale este. Nos indican que hay interferencia, pero bueno, esperemos que se pueda arreglar eso. Debe ser porque están arreglando el micrófono de. Entonces, ahí se comparten el micrófono con Julio. Entonces, como les decía. No, pero es que él tiene las manos ocupadas. Claro. No se escuchó lo que dice. Pero dejemos que terminemos la historia. Otra vez la de Forrest Gump. Forrest, cuéntanos de acerca de la guerra. Bueno, yo... Segunda vez, loco. ¿Qué es esta? Segunda vez. Bueno, que nos están diciendo que se escucha mucho brillo, mucha interferencia. Ya leo los micrófonos. Trataremos de... Ya vamos a ir solucionando. Estamos probando equipos nuevos y... Sí. Así que, muchachos, tranquilos, estamos haciendo de todo esto. Pero bueno, como les decía, entonces comenzamos, estábamos tomándonos unos tragos chéveres y decíamos, oye, ese man de Pedrito pudo hacer su programa, todo. Y quedamos nosotros en hacer este... Sí, oye, qué bien, ¿ah? Bien, séptimo bien. Séptimo aniversario ahí, chévere. Chévere. El Wizard. Entonces decíamos, sería chévere hacer un programa. Pero no, ya no solamente hablar de rock, sino también hablar de lucha. De lucha. Y quedamos, oye, sería bacán. Y acá mi amigo dijo, sí, me parece chévere. Voy a hablar con Pedrito para ver si podemos tener chance en esa radio. Y nunca pasó nada. Ya. Nunca pasó nada, quedó en cosa eso. Cosa que no me acuerdo, porque tal. No me acuerdo. Haber dicho eso. O sea, teníamos capaz que nunca le dijo nada. Lo más probable. Pero entonces eso pasó y pasaron muchos años, esa cosita, este bichito se quedó en la cabeza. Pasó eso, lo que les estoy diciendo para que tengan una idea de cuándo nació la idea de hacer un programa así, como Huracán Rock. Eso debe haber sido más o menos 2002, 2003. Así es. Más o menos. La época de los Money. Antes claro. Sí, 2002, 2003 más o menos puede haber sido esa reunión. Y pasaron 9 años. 9 años cuando ya conocí al amigo Ricardo Espinel, director de la radio online Escenario Rock. Estábamos conversando de algunas cosas. Él ya estaba para sacar ya netamente su programación al aire como radio online. Y me decía, oye Álvaro, ¿qué te parece? Dame ideas de programas. De programas que tú puedas sacar, puedas recomendarme para que salga en la franja del programa, te digo, de la radio. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Sería chévere tener un programa que hable de rock y lucha libre. Entonces me dice, ah, ya, ¿y tú conoces gente que sepa de lucha libre? Sí, le digo. Y comencé a nombrar gente que yo conocía que sabe de lucha libre. Ya, ¿a quién nombraste? Perdón. Te voy a ser sincero, nombré a Juan Carlos Idiarte, ya. Al Pocho Renela, al buen amigo Aurelio Sánchez. Los nombré a ellos, soy sincero, los nombré. Entonces él viene y me dice, pero... ¿Y tú qué tal? No sé si sé de lucha bastante. Pero yo no soy comunicador, le digo. Porque yo estoy pidiendo comunicador. ¿Qué te parece tú hacer el programa? Ya. Y yo, ya. Y ahí me acuerdo tanto de las palabras que el man me dijo. Que te ahuevas. Entonces yo, po, arrecho nunca muere. Y si muere, muere arrecho. Entonces me dijo, ya, bacán, entonces tú tienes un programa. Bici huevo. Yo me quedé así, ve esa nota. Sí. De hecho, fue una conversación un día martes. Y me dice, nosotros salimos el día jueves. ¿Qué te parece el día viernes hacer tu programa? Bacán, dije yo. Ya, pues entonces búscame un nombre, búscame un logo y dime con quién vas a hacer el programa. Y yo, en ese momento, corre. Llamé acá al amigo, nunca contestó. Le dije al hermano, me dijo, no puedo. Para esto yo tenía pensado hacerlo con el señor. Y con mi gran amigo, mi compa, el gurú José Vasco.
Entonces, como mi compa estaba lejos, sacando el queso super maduro de toro. Es un queso espectacular. Ya por algo debe ser que él lo cuente, ya después van a saber. No, entonces no me lo pude topar porque yo no sabía cómo toparlo por allá en la finca. Hasta que llegó y me llamó, oye, me dijeron que quieres hablar conmigo. Chévere. Y le comenté, bacán, no hay problema. ¿Cuándo es? Los viernes en la noche. Salgamos. Hicimos un demo, le gustó y salimos adelante. Y ahí buscar el nombre. Que el nombre fue creación de mi hermana. Ah, chévere. Sí. Mi hermana creó el nombre y salió Huracán Rock. La manager, ella nos dio el nombre, le pusimos la manager de Huracán Rock, que nos ha ayudado bastante en los primeros años de Huracán Rock. Y eso, y ahí comenzó. Y comenzó todo, salimos nervios. Yo me acuerdo que, ahorita me pueden ver, yo estaba así. Hablaba y yo estaba así. En ese tiempo era radio, yo era así. Y ese justo el día que salió Huracán Rock, murió Macho Men. Claro. El día que comenzó Huracán Rock, que nació Huracán Rock, murió. Entonces, fue un intercambio. Murió alguien, nació. Digo, murió alguien, nació. No, entonces, así es siempre. Oye, otro grande, digámoslo así, ¿no? Entonces, y comenzó, y dimos esa noticia, conversamos bastante, y comenzó la historia, y de eso ya 7 años. ¿7 años? Ininterrumpido. Sí, ininterrumpido. Tuvimos problemas en escenario rock. De rock. Salimos, me acuerdo. $3,000 el problema. Salimos de eso, pero a pesar de que no estuvimos en otra radio online por lapso de 2 meses, no, un mes fue. Un poco más fue. Un mes, sí, más o menos fue un mes, porque fue solamente diciembre. Seguro, no fue más. Yo siento como que fue más. Como que fue más tiempo que estuvimos en. Bueno, fue cámara de 2 meses. Hicimos en SoundCloud. Hicimos en SoundCloud. Sacábamos. Y era chistoso porque SoundCloud te daba un tiempo para poder subir tu audio gratis. Y nosotros ocupábamos las 2 horas que era del audio gratis. Ajá. Y ya fue cuando queríamos subir, ya no nos permitía. Y teníamos que crear otra cuenta. Que creamos otro email. Y eso lo hacíamos todos los sábados para sacar el programa. Ajá. Y lo hacíamos desde mi casa porque ya no teníamos la cabina infernal. La cabina de escenario rock. En la cabina infernal era. Y la pusimos en mi casa. Mi casa era un techo un poco bajo. Calor infernal. Era infernal, pusimos la cabina infernal y sacamos grandes programas ahí. ¿Y fue, digo lo cual? Como el de la sábana. El de la sábana, donde llevamos a ese ser despreciable. Pero bueno, fueron grandes programas, grandes momentos que hemos pasado. Y lo más chévere que siempre he dicho de este gran programa es que no me ha dejado tanto dinero. No me ha dejado dinero. No nos ha dejado dinero, pero nos ha dejado amigos. Así es. Exacto. Perfecto. Y uno de esos es el amigo, el director, Marlon Feroz, que sin conocernos, solamente había conversado algo con mi compa, el gurú, y nos dio la oportunidad de hacer nuestro programa en esta radio, que era netamente futbolera, y claro, es netamente futbolera, y tiene ese lunar llamado Huracán Rock, que habla de lucha libre y de rock. Y eso me pareció muy, muy bacán. ¿Cómo nos dio la apertura? Cuando cumplimos el primer año, si mal no recuerdo, fue invitado junto con Pedro Ortiz, el director. Grandes momentos, grandes corajes también que le hemos hecho pasar al director. Nos hemos hecho pasar corajes. Pero a pesar de todo eso, estamos aquí, ya son 7 años, señores. Y 6 con Zona Mega, ¿no? 6 con Zona Mega, 7 en total. Sí, 7 en total, exactamente. Y esta ha sido nuestra casa. Chévere, recuerdo cuando el director vivía en el centro y salíamos desde mi casa, después ya llegó acá a la Alborada, después fuimos a lo que era Tito TV. Nosotros, señores, nosotras aquí donde nos ven, inauguramos esas instalaciones, ¿no, director? Nosotros inauguramos eso y salíamos de ahí un buen tiempo, por el año de 2014, llegamos acá otra vez a la cabina de Zona Mega y estamos, hemos conocido... Muchos dirán, son unos fans que no conocen a nadie. Sí, hemos entrevistado a Sabu, hemos entrevistado a Blue Demon, hemos entrevistado al Mesías, Ricochet, Pentagón Junior, Rey Fénix, Caos, grandes. Carlitos, grandes luchadores. Baba Rey, todo. No sé, Baba Rey. ¿En serio? Entonces, grandes cosas y... Eso es con Andrés. Andrés, que fue a Estados Unidos. O sea, no está... Y bueno, sí, no está la entrevista registrada. Claro, pero... Que no está tampoco la de Blue Demon Jr., tampoco está la de Sabu. Es que esas dos... Tiempos... No,
hay que ser sincero. Tuvimos ciertos problemas, pero gracias a Dios todo. Conocimos bastante gente y eso fue chévere. Fue chévere. Entonces eso ha sido Huracán Rock, señores. Ahora una pregunta o algo así, como una inquietud. Cuando ustedes comenzaron esto, ¿cuáles eran sus expectativas a largo plazo? O sea, ¿qué es lo que ya sabemos que te motivó el ser fanático o algo así, claro que eso nos motivó a nosotros desde siempre a hacer muchas cosas. Ajá. Pero ¿cuál era tu expectativa de aquí, no sé, de aquí en 2 años? ¿Ya eras casado, tienes mujer o algo así? No, te cuento, mira cómo es la cosa. Yo digo, gracias a Dios, y le agradezco a mi esposa, este tiempo mi enamorada Nancy. Sí, gracias por la torta, Nancy. Déjeme dar un... Porque me dijeron que, por favor, que agradezca a la persona que hizo la torta. A ver, esos auspiciantes. Para que quieran, cualquier persona que quiera ver. Mira, esta torta está increíble, mira. Sí, está súper, súper chévere. Verla, es hermosa y sabrosa. No, para los que... Ustedes que ya vieron, a mí me hicieron hace unos años, me hicieron una torta de un ring. Hicieron una torta de un ring, ¿no? Con la cara de Dr. Wagner Jr. Vacancísima. Me la hizo y es una muy buena amiga de nosotros que tiene un negocio para que todos los que quieran contratar dulces y decoraciones Ingrid Salvatierra. Perfecta. Pilas con el número 0988-69-6083. Repítalo. Repito, 0988-69-6083. Te hace de todo. Hermano, ¿vieron? ¿Ustedes se acuerdan el fotobús que todavía lo tengo de recuerdo? Claro. Ajá, sí. Con máscaras de lucha libre, todo. ¿Ya? Entonces, te lo hace de todo. Todo lo que tú quieras, ella te hace. Y esto es la muestra y deliciosa. Está súper rica. Solamente bonitas, deliciosas. Pueden contactarla, vuelvo y les repito, Ingrid Salvatierra, decoraciones y dulces, 0988-696083. Entonces, gracias. Cuando pasó eso, te cuento que cuando comenzó Huracán Rock, lo que queríamos era compartir el gusto de la lucha libre con el gurú y después con el alquimista, que fuimos los tres que comenzamos. Queríamos eso, que la gente conozca lucha libre. Y lo que siempre fue el objetivo de Huracán Rock era que la gente conozca más que WWE. O sea, todo el mundo era WWE, pero nosotros era... Chuta, pero mírate Ring of Honor, mírate CMLL, mírate AAA, ¿no? Y después, ya cuando nos enteramos que ya habíamos visto algunas veces cuando comenzó Raw, no hay que por qué desmerecer, despreciar ni dejar de mencionar que fue la primera empresa de lucha libre que nos dio apertura. Ajá. Hay que ser sincero, yo no puedo negar, podremos tener diferencias con la cabeza de Raw en ese tiempo, Iván Bustamante, pero no. Hay que ser sincero, el César lo que es el César. Y él fue la primera persona que nos dio la apertura para conversar con luchadores nacionales, ver la escena nacional. Exactamente. Claro. Y desde ese momento que nos dio la apertura, Iván, nosotros como programa tuvimos el objetivo de que la gente conozca también la lucha libre nacional, ¿no? Porque lo que yo siempre dije, el rock con la lucha libre, que al menos en el Ecuador, tiene eso de ser underground. Y que todo el mundo se llena la boca de decir, soy rockero, pero no voy a... Lo mismo, fanático de la lucha libre, pero no van a eventos nacionales. Nacional, claro. Entonces, sí, ¿cómo te puedes llenar la boca de decir que eres un fan de algo si ni siquiera lo consumes aquí? Claro. Entonces, y yo tenía panas que decían, oye, qué bacán ese grupo, si es nacional. No, si yo realmente voy a conciertos de Iron Maiden, de Mega, de Metallica, guardo plata para irme a Perú, para irme a Buenos Aires, pero aquí tienes buena música. Lo mismo ando para irme al WrestleMania. Chuta, hermano, pero aquí tienes un evento que te va a gustar y que no te va a costar tanto como el WrestleMania. Y que se esfuerzan muchísimo por dar un buen trabajo. Esa es la parte que no conocen, lo que estos chicos antes y ahora lo están haciendo para demostrar un espectáculo que realmente te cuesta $3, a veces $5, y tú dices, chútale, y vas a decir, no, si eso es programa. Mira, eso es, hay que quitarles esa... tontería, el chip de la cabeza. Ah, no, si eso es programa. Eso es como que pusieron en el periódico el último día. Puro teatro. Pero súbanse a un ring, toquen las cuerdas para que vean que no son cuerdas, sino son cadenas que están puestas, claro, con todo esto. Uno no tiene ni idea y todas las acrobacias o los movimientos que hacen estos chicos aquí en la lucha libre nacional, se esfuerzan y se arriesgan a sí mismos a que puede pasar
una lesión permanente o una lesión que pasó, claro, como lo que te pasó a ti, lo que le pasó exactamente. Entonces, Fernando, entonces, volviendo a tu pregunta, entonces ese fue nuestro objetivo. Soy sincero de que nunca con el gurú, cuando comenzamos, y después con Eduardo y con todos, nunca fue nuestra idea de vamos a dominar. No. Claro. Solo era hacer un buen programa, dar a conocer y bueno, y crecer. Pero más en desaznar a la desaznar a estos muchachitos que ven solo WWE. El título ahí guardado, ¿no? Claro que sí. Ahí está. Doblado tiene el abogado, tiene el título. Ya mismo te lo saco y te lo tiro ahí en la cara. Entonces, y agradezco mucho, como me preguntabas, por mi esposa. Cuando comencé, yo tenía meses con Nancy de enamorado. Tenía meses. Nosotros comenzamos en octubre del 2010, 23 de octubre para ser exacto. Yo no lo recuerdo todo. Si tiene que ser, pues, si no, no hay torta, pues, el otro año. No. Si no, ¿cómo es la matanza? No, pues, que no, no hay torta. Tienes que saberte, lo no, el 23 de octubre. Y le digo yo. La primera canción que escucharon juntos. Crema de limón de Audi. Crema de limón de Audi, escúchalo. ¿Qué pasa? Yo le dediqué Woman de los Beatles. Allá. ¿En serio? Qué belleza, mejor. Bueno, sigue con relato. Entonces, yo le digo, mira, mi amor, están dando la oportunidad de hacer un programa de lucha libre. Y me dijo, ¿te gusta? ¿Sí? Hazlo. Claro. Y de eso fuimos novios, me apoyaba, nos casamos, y me decía, me acuerdo tanto que me dijo la esposa de mi compa, el gurú, y ahora que te casas, se te acabura, Carlos. Y ya son 5 años de casado. Yo le agradezco bastante a Nancy. Yo digo que también Huracarro ha sido también por parte de ella, porque me ha apoyado. Un ejemplo es esto. Todo. O sea, ella me dice, tengo que compartirte con Huracarro, pero sabes que eso me hace feliz. Y también ella está contenta de verme feliz. Entonces, eso yo sí lo valoro bastante y le agradezco. Mi amor, si estás viendo, te amo mucho. Y gracias por todo. Gracias por la paciencia, más que todo. Gracias por la paciencia de dar el chance de que comparta también con ustedes este tiempo, porque como lo conversábamos antes de venir, el tiempo es valioso. Sí, el tiempo es valioso. El tiempo es valioso. Y aunque no me dé dinero nada, pero esto es invaluable. Sí, para el viaje, lo que paga el viaje, ¿no? No, y los amigos que se conocen en todos estos 7 años, créanme, sí, que de verdad, hay cosas que ustedes no tienen idea, pero esas son las cosas que uno se siente que valora. Claro. Y tú dices, mira, un ejemplo, nosotros cuando tú eras luchador, si conversamos un par de veces, fue mucho. Claro. No, sí, nosotros te veíamos y pasábamos, ¿qué fue? Hola, ¿qué tal? Nada más. Y míranos ahora, conversando. Sí. ¿Pero por qué? Por los estereotipos, porque se ponen esos chips. Ahora te pregunto. Yo decía, ¿dónde va? O sea, ¿pero por qué? Que nosotros éramos odiadores. Así es. Claro, o sea, la cosa que a ti te implanta una persona que en ese momento estabas bajo su tutela, igual y tiene influencia. Claro, definitivamente. ¿Por qué? Porque maestro es maestro, aquí es donde sea. Exacto, o sea, ¿por qué? Porque al fin y al cabo tú no te ahondas bien en el tema para saber si lo que estoy escuchando es verdad. Claro. O sea, me están diciendo por acá, no los escuches porque ellos hablan mal, nunca se han subido en ring o no saben qué, por qué se hace esto, ¿sabes por qué? Bacán, puede ser, pero lo lógico y lo verdadero es que si una cosa que alguien critica, tú no debes criticarla si no la has visto o no has probado de eso. Uh-huh. O sea, ¿cómo voy a decir que no me gusta el encebollado si nunca lo he comido? Por ejemplo. Ya. En cambio, cuando yo empecé, la primera vez que escuché un programa de ustedes, no me acuerdo por qué era, pero bueno. A ver si fue el mamá, creo que tú me contaste. Fue por el mamá. Ese programa tú lo viste. El infame programa del mamá, del evento, no fue, del mamá, del infame Fran Dark. No recuerdo qué. Estaba hablando de la época ya de cuando estabas luchando. Claro, está hablando de ese tiempo. Claro, pues de Rob. Y yo escuché el programa porque, no me acuerdo, pero un evento que ustedes fueron, algo pasó, no me acuerdo. ¿No fue tu lesión? No, a lo mejor fue la de Grampa cuando lo dejaron ahí, a la buena de Dios. Una vaina cuando fue con un peruano. Claro, con Grampa. Ya, Simón, ya. Yo escuché ese programa porque me estaba cagando de la risa con todas las vainas que decían. Entonces, al fin y al cabo, yo dije, puta, es verdad. O sea, Decíamos era verdad. Es verdad, sí. O sea, se cometieron estos errores. Este man lo dejaron por aquí, por allá, más acá. Entonces, es como que
O sea, hablan mal con razón. O sea, claro. No es algo, no es, no, no, claro, no es como. Y no es inventado. Sí, no es inventado, o sea, no es inventado. O sea, no es real mal, lo no que es pasa personal. Es que le hacemos cháchara a la noticia, que es claro, diferente, no es pero la noticia así, así es. Cuando se hablaba, por ejemplo, del baño, me cagaba de la risa porque era la verdad, pues. Claro, la verdad, exacto. Yo entraba al baño y era como que... Tenía que ir con la máscara que utilizaban los nazis cuando estaban en la cámara de gachas. La de 20, ¿no? Con la de 20. La, claro, era, era... Sabías que no... Ya sabías no que estabas a Mordor ahí. Eso era todo. Sabías que, no, que a pesar de que somos irreverentes, somos ácidos en nuestros comentarios, somos sarcásticos, pero no mentíamos. Claro. O sea, eso fue lo que siempre que quisimos que todos se den cuenta en la lucha nacional, de que tenemos nuestro estilo, que es verdad, no somos monedita de oro para gustarle a todos. Exacto, y menos cuando dices la verdad. ¿No? Exacto, y la verdad duele, exacto, duele más que un insulto, duele, super, claro. Duele más que un insulto, pero siempre decíamos la verdad, siempre hemos dicho la verdad. Y nuestras críticas eran para que mejore la lucha libre nacional. Algunos lo aceptaron, otros no, pero yo siempre he dicho, yo estoy orgulloso de lo que hago. A mí me pueden decir, tú eres malcriado, tú eres irreverente, pero a mí nadie, y aquí a la gente de Huracán Rock, nadie nos puede decir que somos mentirosos. Y eso a mí me llena de orgullo. O sea, yo también, no, lo que pienso es que yo también los escuchaba con anterioridad, que ya pertenezco aquí al staff. O sea, siempre fue como para que esto en realidad se ve espectacular, ¿no? O sea, como un espectáculo, por lo bajo, indie. Indie, exactamente. O sea, ya dejar de, ay, que sí, el de las convenciones y la burla de la gente, porque eso eran. O sea, yo voy a convenciones, no me voy a hacer el loco. Siempre soy asiduo a ir. Y yo veía, o sea, los comentarios súper que negativos, me llegaban videos, ¿te acuerdas? Claro, la gente cuántas veces la gente haciendo cháchara. Exactamente, haciendo cháchara, haciendo burla. Yo estaba en ese evento... En el que sale una chica, el video le sale diciendo, es más falso que la WWE. ¿Cómo va a haber un video claro, sobre una lucha libre nacional? Exacto. Y que sale una chica comentando eso. Por supuesto. Mira, nosotros que vemos lucha de bastantes países, por lo menos nos damos el tiempito, no solamente quedarnos en el nicho de WWE, sino extendernos un poco más. Yo, por ejemplo, he visto la lucha de Puerto Rico, de Centroamérica, y tú le ves, ¿no? Cierto respeto siempre que se le tiene al deporte, pero aquí yo creo que en las mismas cabezas muchas veces fallaban, y para mí las críticas siempre fueron muy acertadas para que esto crezca, mejore, y mira, gracias a Dios hoy en día contamos con empresas que nos dan espectáculos bastante decentes. Así es, claro así que no se llega al nivel óptimo, pero están en un ascenso espectacular, yo diría hasta más de la lucha que daban allá en los Granaza, claro, en los Coliseos, súper que buena lucha ahora. Y que con esto no se entienda que gracias a nosotros cambió la lucha libre nacional, no, que no se entienda de esa manera, pero de alguna manera nuestros comentarios aportan o han aportado a que el chip se cambie un poco, ¿no? Que el chip se cambie un poco, yo creo que lo... Y tienes razón, mira, ¿por qué? Porque cuando nosotros estábamos tras bastidores, vistiéndonos y todo el pedo, al fin y al cabo, cuando ustedes llegaban, decían, chuta, ya llegaron los de Huracán Rock, ya vinieron estos manes, entonces hay que meterle más ñeque. Exacto. Hay que meterle más vibra, hay que meterle. Supimos, ¿no? Mira. Esas vainas estábamos, y siempre, por ejemplo, el Tigre, que era el más, no el Tigre Guerrero, sino el que ahorita es... La pelada de el último Tigre. Último tigre, sí. Rosa Salvaje en ese tiempo. Rosa en ese tiempo. Uy, ahora me lo voy a pegar a él, que no sé qué, ahora voy a hacer con él de aquí, voy a salir a abrazarlo, que no sé qué. No, pues yo no... no. Hardcore era, o sea, no, conmigo no, si yo no. Bien, es cierto, era todo eso, pero sí había una motivación por el hacer un poco más, porque no, ellos siempre están buscando más. No solamente son que van los familiares o los niños que todo lo ven bonito, sino que ya van gente que sabe. Algo parecido nos decía el propio Loco Dar actualmente, ¿no? Ajá. Hasta incluso le daban una calificación, algo así, por lo de las estrellas. Los puntos Huracán Rock, claro. Exactamente, o sea, imagínense, o sea. Todo el mundo espera nuestra calificación. O sea, pero en realidad no es que nosotros nos creemos nada más de Tarzán, ni que vamos a desvalorar lo que tú haces en el ring, pero claro. si nos vende un buen espectáculo, claro. O sea. Es verdad. No podemos aplaudir, bueno, también yo escuchaba, ¿no? Claro. Anteriormente a otras personas que hablaban. Y ellos simplemente, el hecho de presentar una cartelera era suficiente. Entonces no importa la calidad, pero lo importante es que hubo en la rotonda, supongamos, hubo un surrín y hubo su espectáculo.
Y eso no, pues no. O sea, ahí no queríamos llegar. Tenemos que llegar a mucho más. Claro, exactamente. O sea, no, ¿por qué estar solamente con, ah, que se subió al ring y tiene botas de luchador? Y ya eso es suficiente. Y que yo lo hago y no cobro, respétame. Lo mismo podemos decir nosotros. Lo mismo puede decir el director. Nosotros aquí, lo que hemos hecho, tanto el director con Zona Mega Radio, Tío Joker con su streamer, y nosotros como Huracán Rock, nosotros no ganamos plata con eso. Y no por eso nosotros vamos a decirte a ti, oye, tú no me critiques porque yo estoy haciendo esto gratis. Claro. A mí nadie me está pagando, así que no me critiques. No, están equivocados. Tienen que criticarnos porque nosotros no somos perfectos. Nadie es perfecto. Y nosotros como programa hemos recibido también muchas críticas. De todo, pero nosotros hemos sabido batallar con eso. Y hay que ser sinceros. Sabemos cuando son críticas verdaderamente porque nos odian. Constructivas. Y en las constructivas y nos gusta, queremos que se... Y mucho de eso lo hemos utilizado para mejorar cada día. Son algunos cambios incluso a veces sutiles que ustedes no notan, pero hemos cambiado bastante desde que hemos hecho el programa. Claro. Hubo un tiempo en que estábamos desatados, sin control. Éramos unos locos. Aquí ha llegado Willy Wonka. No, nos desatábamos hablando... Nos desatábamos hablando tonteras allí, y a veces no. Hubo peleas en vivo, no respetábamos los tiempos. O sea, sí, o sea, los insultos, o sea, no teníamos un esquema de programa un buen tiempo. Pero poco a poco hemos ido mejorando. Claro, igual todavía muchos nos dicen que tenemos que mejorar cosas y lo seguimos haciendo. Alex, muchas gracias por tus comentarios desde allá, desde Estados Unidos, que también. Muchas gracias una vez más por lo de Leo, que estuvo genial. Claro, gente como Paul Novoa, que también nos escribió. Todo el mundo, o sea, y ojo, nosotros no creemos la gran cosa ni nada, no, pero sí somos personas que aman la lucha libre y por eso estamos haciendo esto. Ahora, algo que yo tengo, y es lo que siempre me acuerdo de ustedes, en la lucha en la del fatídico día en la que yo me lesioné, todo el mundo me escuchaba gritar, todo el mundo me escuchaba quejarme, y vienes tú y me dice el oído, oye, estás gritando por el show o de verdad te duele. Oye, y yo me estaba desgarrando el dolor y yo le insulté, tu madre, me duele de verdad. Le grité durísimo. Ahí fue donde este man se puso pila a llamar a la llamó este moscoso y cheo, porque todo. quien lo había hecho estaba atrás. ¿Quién sabrá diciendo cualquier otra cosa? Fue mi culpa. Y nos criticaron cuando ese suceso que te pasó. Nosotros en el programa lo dijimos y dijimos que él era el culpable cuando te estaban echando la culpa a ti. Ajá, a mí me echaban la culpa. Entonces yo le dije, ¿tú estabas ahí? Pues yo estaba ahí, yo le dije, ¿a mí no me vas a decir? Y le dije yo, a mí no me vas a decir que el chico fue el culpable. Tú fuiste el culpable, lo sigo diciendo, tú fuiste el culpable. Tú no cuidaste a tu luchador. Así es. O sea, entonces... Me tiró en el concreto. Claro, cosas así hicieron que la gente nos odie, porque nosotros deseamos la verdad. Pero seguimos eso, siempre diré eso. Nosotros estamos pro la lucha libre nacional. Nosotros respetamos y valoramos a los luchadores aquí. Pero lo que pasa es que muchos creen que tenemos que alabarlos. Así hagan tonteras. No, tú haces bien, te aplaudimos, haces mal, te criticamos. Y somos muy duros. Muy duros para criticar. Debes recalcar que también, obviamente, los eventos de lucha libre, nosotros pagamos nuestro boleto, por si acaso. Ah, no sí. Vayas a decir que mañana, sí. No, pues siempre lo pagamos. Porque todos pagamos nuestro porque boleto. Sabemos, y ojo, ¿por qué pagamos nuestro boleto? Porque sabemos que la lucha libre nacional es humilde. Y que eso no los va a hacer ricos, pero va a ayudar a comprarse algo, más que sea para tomarse una cola después del evento. Así es. Entonces, no valorarles lo que no hicieron, nosotros, ¿no? No vamos a decir que somos prensa, porque ojo, tenemos los gastos de prensa, pero lo utilizamos para los eventos internacionales cuando y es para entrevistas y es entrevista, los utilizamos ahí. Pero si yo hubiera sido un gorrón, yo hubiera dicho a la gente atrás, lo que pasa, prensa una carroca, déjame entrar. Nunca hemos hecho eso. Nadie puede decirnos en ninguna empresa que nosotros hemos entrado gratis. Claro, pues sí, lo que se quiere es justamente con esto apoyar. Imagínate ir a un lugar y decir, déjame entrar porque te estoy hablando de ti. Esa es otra, claro, o sea, nosotros nadie nos paga, pero lo que primero damos es una cartelera, damos para incentivo para que la gente vaya, para que crea que esto de aquí, o sea, no crea, sino que lo que estamos diciendo sea una cadena, como dice, de oración, porque todos vamos, oye, anda, loco, que es bacán, y acaso no están pagando nada, no. Naranjillas.
Claro. Aquí son dos horas de puro calor y esto es un ventilador, ya está. No mentira. Cadena de oración para el aire acondicionado. No, y algo que quería aclarar, que como lo dijo Julio hace un rato, de la escala de las estrellas que nosotros estamos, no nos queremos mezclar, pero queríamos valorar, que eso lo habíamos conversado con Julio, que fue el dice, oye, pero démosle también calificación a los luchadores nacionales, como las luchas internacionales. Pongámosle estrellas también. Pongámosle estrellas, y quisimos eso. ¿Para qué? Para darle un valor a lo que se está haciendo aquí. Y se motivan, y mucha gente viene y dice, chuta, yo ya estoy dando luchas de 3 estrellas, 4 estrellas. Aquí ha habido luchas de 5 estrellas, señores. Increíble, increíble. O sea, eso nos llena de orgullo. Y eso es un aplauso para ustedes, gente que nos está viendo de luchadores nacionales. Yo como fanático también me siento congratulado que actualmente una lucha no esté por bajo de los 3 puntos. O sea, claro, un evento, imagínate, claro, sí, por bajo de los 3 puntos no está. Claro, y eso es bueno. Imagínate, logramos ascender altísimo cuando antes no marcaban bien, los golpes eran de mentira. Se puteaban, se pegaban. Se perdían en el ring, se les olvidaba. Ángulos tontos. Las vestimentas ahí. Sí, algunos pensaban que con las attaché era suficiente. Salí porque con pantaloneta y ya. Exactamente, salías con un palo de madera, ya te creías el Sandman. Han de haber creído en su tiempo, ¿no? Y esto es también una forma de exponer, ¿no? De que tienen que mejorar en todo ámbito. Se habló mucho también en ese tiempo de que no tenían el físico. Claro. Ah, sí, pues también. El físico se habló mucho y ahora se los ve mejor trabajados. Muchas veces se podrá decir no son WWE claro. Style en el sentido de la fisonomía. Siempre hemos dicho, pero el latino no tiene el biotipo del gringo ni del europeo. Exactamente, no te va a medir 2 metros, no son algún sueco o un vikingo que claro. Claro, claro, sí. Exactamente. Pero los muchachos lo hacen bien y lo importante es que una empresa ve a la otra que está mejor valorada y también se esfuerzan en dar un mejor espectáculo, aunque hay otras que también lo toman a mal, pero hemos dado nuestra calificación, claro. Yo creo acertadamente siempre tratando de ser objetivos cuando hay cosas que reclamar, como cuando fue la agresión que recibimos en CER, es el mismo, claro. Lo dijimos aquí, nada que compromiso que siempre le tiran 5 estrellas, nada que ver, aquí se lo dijo. Sí, aquí sin miedo también, a nada. En Raw cuando tiraron agua a sí mismo. Claro, fuimos agresores, ponderamos con buena calificación la lucha que tuvo con el engendro con Tigre. Con, ¿no? Claro. Que sí, que aquí vienen aquí. No. Y la anterior allá, que ustedes no la vieron, pero sí la vi yo, también fue una buena calificación. O sea, hay luchadores, hay empresas, todo, pero ya te digo, para el bien. O sea, lo que se exige es que den más. Y lo que tiene que decir Fernando y a todos los que están, y también así mismo, como las buenas estrellas, también se hizo el mito del 0-2. Que hasta el día de hoy todo el mundo me pregunta qué es 0-2. Chuti, ya lo he explicado 1000 veces y lo vuelvo a explicar. En los años 80, cuando tú estabas en la escuela... En Ecuador, otros lados. En Ecuador, si tú ni siquiera completabas, solo por... O sea, la más baja calificación... La más baja calificación. Era 0-2 porque calificaban sobre 20. Claro, era sobre 20 los exámenes, era todo. 0-2, o sea, 0-2, no sabes nada. Claro. Así es fácil. Eres bruto. Así es fácil. No hay que darle más vuelta. 0-2, eres bruto. O sea, no, entonces eso. Y cosas así se pegaron. La gente ya y me gusta que la gente califica algo malo. 0-2. 0-2 lo escuchas en los eventos. Y de ahí vino lo del 0-2 y ahora nosotros le da una nota de 0-2. Así es. Ahora viene el SPA también. El SPA. Sirve para algo. Bueno, aquí está. Se lo digo un día. Oye, SPA, Eduardo. Hasta yo voy a preguntar otro día qué significaba. Es que preguntaba eso, se le iba la chapa. ¿Quién es el SPA? Sirve para algo. Me encanta es Andrés decirlo. Por cierto, nos mandan saludos mi hermana Denis Novoa, la manager. Dice, sí, recuerdo que en una noche en la sala de la casa, en mi hogar, escuchando un programa de lucha libre horrible, dice ella, nuestros amigos. Rock and Wrestling de Chile. Entonces me decía, ¿cómo fue? Porque nosotros, el primer nombre que pensamos para el programa era Rock and Wrestling. Uh-huh. Entonces mi hermana dice, busquemos en Google, busquemos en Yepi para ver si eso está registrado. Y pum, pusimos Rock and Wrestling y pum, sale el programa chileno. Y lo pensamos escuchar, oye, sí. Y mi hermana es una hija de su madre. Y dice, ustedes no van a hacer un programa como ese, ¿ah? Que todo aguadote, así. Ustedes tienen que ser dinámicos, tienen que ser amenos. Y chévere, y salió. Y ahí ella encontró el nombre adecuado para el programa.
Que por cierto, si la gente no sabe qué es Huraca Rock, lo voy a decir una vez más, es la combinación de Huraca Rana, la famosa movida del Huracán Ramírez, gran luchador mexicano, y el rock, que es nuestro estilo musical preferido. Y ahí salió Huraca Rock. Y el eslogan que tenemos, un suplex para tu sentido, fue de nuestro amigo Fernando Suesco, que fue que dijo, oye, ¿qué puedes hacer? Dice, dime un movimiento de lucha libre. Y dije, powerbomb, sharpshooter, y suplex. Ya, entonces es un suplex para tu sentido escuchar Huracán Rock. Y es así, porque te pega. O sea, tú escuchas, mira, Huracán Rock es tan crudo, tan apasionado, que o lo amas o lo odias. O lo odias. Una plena, ¿no? En términos medios. Es pecado culposo. No hay medias tintas. Lo vas a ver igual. Con nosotros no hay medias tintas. Ajá, o lo amas o lo odias. Y es así un suplex. ¿Te gustó o no te gustó? Entonces, pegó bien con eso, un suplex para tu sentido. Nuestro gran amigo, el Tigre Guerrero, dice, saludos, señores, felicitaciones por esos 7 años de vida apoyando a la lucha libre. Gracias. Y de verdad, agradezco también el regalo de mi buen amigo, el Tigre Guerrero, esta camiseta. Muy chévere. Está bonita, ¿no? Del gran maestro, Mil Máscaras. Y por eso me la puse hoy día para vacilarla y agradecerte, Tigre, por el obsequio. ¿Qué más tenemos? No te resientas, Raúl. Hagan sus preguntas ahí, muchachos. Sí, por si acaso. Huraca, sí. Rock. Así. Preguntas. Ay, y bueno, pregunta vamos. La que sea. Alguna así, anécdota de pronto. Si pregunten lo que sea, lo estamos que sea. Prestos para. Alex, creo que ya escribió también, sí. Porque sí, estaba preguntando si hacían envíos a los Estados Unidos, ¿cómo te van a mandar una torta? ¿Cómo te van a mandar una hecho torta? Roca te la envían, congelada. Sí, pues. ¿Cómo te van a mandar una torta ahí? ¿Te van a mandar la decoración por Federal Express? Habla serio. Acá en Guayaquil. Yo les puedo decir algo. Se da un viajecito. Huraca Rock. Es que. Ustedes ven desde de los que están viéndonos en cualquier parte del mundo. Entonces, creen que, dice, se han de poner en la imaginación, dice, oye, yo quisiera tener un grupo de panas así. Todos tienen. Y todos lo tienen, pero no tienen ese que se sientan y dicen las cosas así como lo estamos diciendo nosotros. Porque también tenemos los días malos, por eso nos hemos puesto con cara de que chuta. Hemos peleado. Hemos peleado. Esto es una familia y hemos tenido peleas. Uf. Putea. Si ustedes supieran que... Ese grupo de WhatsApp. Ese grupo de WhatsApp. Tenemos el grupo de WhatsApp, es una locura. Yo siempre tengo una anécdota de cómo me gusta estar con este grupo. El hardcore se tiene que recordar. Un día, llegando mi compa, el gurú, de viaje, venía de La Maná, imagínate, más, casi 4 horas de viaje para hacer el programa en la noche. No sabía algo bien de una nota y nos pusimos a discutir. Una discusión muy fuerte. Así, afuera de la cabina infernal, en mi cuarto, afuera, en la sala, discutiendo. Claro. No, ya nosotros ya nos fuimos de discusión de nosotros. De nosotros. De verdad. Y Eduardo, y en ese tiempo estaba Alexita, Lady Huracán Rock, Alexita Wilmot, estaban así. No, bro. Claro, pero eran. O sea, recién los conocíamos y ya estábamos viendo que se mataban. Nos matamos, sí, estábamos. Pa. Y estos manes, bueno, y estos manes han de haber pensado que ya no iba a haber programa. Claro. Ya cuando ya discutimos todo, ya van a hacer, vamos, salgamos a hacer el programa. Y éramos una risotada y todo. Y ya después de eso se acabó. Y eso ha sido Huracán Rock, o sea... Porque el gurú es así, ¿no? Tiene su tinte polémico, pero es buena gente. No, es mi hermano. Es mi hermano que no lleva la misma sangre que yo. Eso puedo decirlo del gurú. Pero tú te llevas una... Tú a veces lo escuchas, bueno, en mi opinión, ¿no? Muchas veces, eso me pasó cuando yo, el programa en los inicios, ¿no? Mucho antes de que ya tengamos este acercamiento en los eventos y todo, recuerdo tanto que el gurú pues era temido por esos comentarios y siempre, claro. Como se escuchaba, como vendían bien, ¿no? Lo vendían tan rudo al gurú. Decía, este man es el típico man pitión. La plena, entonces decía, chuta, recuerdo tanto que con Cheo decíamos, oye, chuta, va a ir el gurú al evento de lucha. Ya nosotros sufríamos. Pero ya luego, acá incluso nos tocó trabajar. Yo, en mi caso, también el de Cheo, trabajamos en Emelec. ¿Pero qué dices del equipo? Es mala gente. Emelec, porque yo tengo la tarjeta. Yo tengo la foto de trabajo en Emelec. Así te dio de comer neme, maldito, ya sabes. En esos tiempos de oscuridad. Entonces recuerdo tanto, pero muy buena persona cuando estuvimos, chévere, ¿para qué? Todo ok con el man. O sea, eso es totalmente una persona que... Diferente. En la radio te vende una cosa, pero ya... Es una gran persona, es una gran persona. Charlando, disfrutando, qué sé yo, un evento de lucha, una reunión, una parrillada. No te intimides por sus 2 metros que tiene. Claro. Sí, bien, o sea, es datísimo, man. No, es una...
Sí, claro. Sí. ¿Cuál de todas? Es que leo ¿Cuál de tantas veces? En la última. Sí, ahora es el que grita. Yo lo digo por Instagram. Entonces, mira lo que nos dice nuestro amigo Alex, dice, ya me cae bien el tío Joker. Qué facilidad tiene el programa de cambiar mi mente sobre algunas personas. Agradecele de mi parte la ayuda que les está dando. Claro, es que eso les digo. No sé por qué le caía mal primero. Es que tú estás del otro lado y tú ves así como que tú te man. ¿Qué se cree? Pero al principio, mira, Alex me ha dicho de todo en todos estos programas. No hay programa que no me diga algo pepa. Y yo le digo, ¿pero por qué? Pero ya yo creo que apuesto que el día que nos conozca dice, chuta, eso es dato, este malo, que no era que era con Gurú. Eduardo, bueno, es más flexible en ese dato, no tenía, era más face. Sí, mentira, lo mismo Álvaro es más tranquilo, estaba en la mitad, como dicen, y era... Pero mira que con Alex al principio también, cuando recién se enganchó con nosotros, se fue. Se votó. Yo buscaba la polémica. O sea, pero... En su momento buscaba la polémica, la típica que lo van a insultar, que Alex, no vamos a poner pico a pico, yo creo que era eso. Y Alex es un ejemplo de lo que acabamos de decir hace un momento, o sea, nosotros o nos odia o nos ama. Quiere, exactamente. Somos un programa así, o nos odias o nos amas. Y Alex, yo creo que ha estado en esa dicotomía de no sabes si odiarnos o amarnos. Pero ya creo que ya le caemos bien. Pero ya le caemos bien. No, es parte de igual. Y eso ha sido Huracán Rock. Y ya les digo, todas las personas que han pasado por aquí tienen algo especial. Todos. Y puedo decir que todos son amigos. Yo agradezco a cada una de las personas que estuvieron en Huracán Rock, que están y que estuvieron, por haber aportado con su grano de arena. De verdad. No la bandera, claro. Sí, después nos dieron la espalda un par. Pero... No, a pesar de cómo está ahorita la situación. No lo dije. ¿Viste? Llorón. No, sí. Mira, indiferentemente de cómo está ahorita la situación, está la situación ahora con algunos de ellos, yo siempre les agradeceré por el apoyo que dieron a este programa. Si algo tengo que hacer es de ser reconocido y siempre daré las gracias a todos. A mi buen amigo Ricardo Mendieta, a Bebé Animal Fernando Espinel, a Alexita Wilmon, Lady Huracán Rock, a Miguel Palacios, el hombre que no conoce el amor. A todos ellos yo les doy mi gratitud por haber ayudado a que este todos programa se mantenga. Un grano de arena. Todos, que son los que ya no están aquí en Huracán Rock. No, darle las gracias a Eduardo, a Raúl, a Julio, a mi compa, que es el que ahorita no puede venir por su trabajo, a Tío Joker, que nos ayuda. Aunque no es parte de Huracán Rock, es como D'Artagnan el ahorita. Es como D'Artagnan. Ahora, eso del tiempo de cuando lo hacían solo por la radio. ¿Cómo fue esa, o cómo nació esa idea ya, esa transición de querer hacerlo ahora con... Perdón. De querer hacerlo ahora con Facebook Live. Bueno, sí, ¿cuál fue el primer Facebook Live? No, ya eso ya estaba hace... O sea, teníamos la idea. Uh-huh. Pero... Que comenzó la idea fue Miguel. Claro, que en ese tiempo lo quisimos hacer fue por YouTube. Por YouTube. Ahora, porque hay una diferencia muy grande de hacer algo por radio, de hacer algo ya en vivo. Así claro. ¿Por qué? Porque ya... Te ven las facciones. O sea, claro, todo, ya te... Ya, o sea, ante el público ya es otra actitud la que tienes. Porque tú puedes estar en una radio y puedes estar tragando y puedes estar hablando y nadie se da cuenta. Claro. Exactamente. Aquí ya mantienes una postura diferente. Exactamente. Nosotros teníamos en la radio... Cuando éramos netamente radio, estamos... Claro. Hablaba momento uno, musical, sigue. Ahora ya no podemos hacer eso. Medio hacemos algo, porque de verdad que el hambre es atroz. Hoy les adelanto. Ahí van a ver un video más tarde. Va a salir de un poco las fotos de toda la transición que hemos tenido. Y ahí salimos tragando. Ah, cierto. Me olvidaba. Esta memoria. Se me está olvidando el Huracán Rock de las Alturas, Andrés Paredes. Puchica, claro. Un gran amigo. Parte de Huracán Rock también, gran amigo. Él es el que está allá en Quito cubriendo los eventos en Quito. Gran amigo, que también fue fan del programa. ¿Y cómo llegamos a ser grandes amigos? Fácil, solamente estábamos haciendo el programa en radio, teníamos que cubrir el evento de Superestrellas del Ring en Quito. Superleyendas en Ring en Quito. Y queríamos hacer el programa allá. Y dijimos... Alguien que nos preste internet. Internet, ni siquiera dijimos casa. Internet. Y oh, sorpresa, Andrés viene y nos ofrece no solamente el internet, su casa, y hasta nos hizo de guía de turista y nos dio de comer. Claro. ¿Te puedes imaginar eso? Que te haya dado eso la radio. El aguante, porque acuérdate que no conectaba. Estuvimos como una hora y media. Una hora y media probando conexión, que no se nos conectaba, pero ahí estuvo.
O sea, y nunca se aburrió ni dijo ya, o sea, yo les dije... Se fue la luz, y... ¿te acuerdas también? Claro, fueron un montón de peripecias para que salga ese programa desde Quito. Pero a pesar de eso, lo hicimos ahí en la casa de Andrés. O sea, desde Quito fue la primera. No, estábamos hablando de Andrés, que se nos olvidó. Andrés Paredes, gran amigo, el Huracán Rock de las Alturas. No, y a todos ellos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahora sí, vámonos con algo de noticias. Estaba preguntando, termina lo del Facebook. Lo de Facebook. Fue así, fue un día de que el director dijo no podemos hacer el programa porque se presentó un problema, recuerdo. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Nos fuimos a la casa de Miguel. Hicimos el programa los tres, nada más. Ajá, los tres. Fuimos los tres, entonces no sabíamos. Ah, claro. Entonces estábamos los tres. No fue en la sala de él. En la sala de él, pues en la casa de él. No, en la sala de. No. En la otra casa. No. En la sala de Miguel. Pero la de Miguel. En la de Miguel fue. Los tres. Entonces él dice. Sí, es verdad. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? La casa de la mamá. Hagamos Facebook Live. Ya. Facebook Live, estábamos así. Estábamos sentados en un mueble y una mesita ahí y puso el. La webcam, una tablet que él tuvo, ¡puc! Y ahí le salimos. Y ahí salió la idea de Facebook Live, nos fue bien. Pero ya desde antes estábamos con las ganas. Teníamos las ganas, estábamos buscando por YouTube. Hicimos un tiempo Periscope, me acuerdo. Claro, así fue. Y de ahí quisimos hacerlo con YouTube. En YouTube, ahí habíamos tratado de jugar con ese programa de XSplit, pero nunca lo pudimos manejar. Teníamos una GoPro, me acuerdo. Claro, esa GoPro nunca conectó, pero no, porque no era GoPro, era una china... GoPro. Claro, entonces nunca se conectó. O sea, ya estábamos con eso de hace tiempo. Pero fue como que así de... Le mandan un mensaje, no se lo quiero decir, pero léalo. Andrés, saludos, Andrés. Saludos al Huracán Rock de las Alturas. Mire ahí la tortita, ahí le vamos a mandar un pedacito por Transportes Ecuador. No, entonces eso, y así nacieron así las cosas, las ideas. Queremos mejorar y una vez más, gracias, sí. Joker, porque nos has dado una herramienta que no sabíamos cómo manejar y chévere y de verdad gracias por todo. Eso es lo que da Huracán Rock. Yo le pregunto en cambio a Fernando ahorita, ¿tú qué ves desde el otro lado? ¿Qué ves? ¿Cómo ves a Huracán Rock? Así, o sea, ¿cuál es tú crees que es el éxito? En todos estos años que lo has visto. Exacto, pero ¿qué es lo que tú le ves allá? ¿Dónde está la magia en esto de aquí? Tu opinión. Claro, más que todo. A ver, si bien es cierto, como les decía en su momento, siempre en un ámbito en el que no se mueven muchas cosas, por ejemplo, aquí en Lucha Libre casi nadie la ve o nadie quiere hacerse parte de... ¿Por qué? Porque no paga, porque no tiene mucha amplitud. El nicho no es muy grande. Claro, no hay mucha gente. Mucha gente no la ve porque no hay mucha gente que ve WWE aquí, pero no gente que se... Que le gusta la lucha libre. Que quiere lucha libre nacional. Un espacio en el que así se habla bien o mal de tu persona haciendo algo que a ti te gusta, que es la lucha libre, eso es algo súper reconfortante. Yo recuerdo cuando escuché el primer programa y luego me fui, que era en la radio todavía. Claro, en la radio. Algo que era un poco difícil porque tenía que encontrar los links para irme a la radio y ahí escuchar. Y era un poquito... En Facebook es mucho más fácil. Alcanzable para todos, pero accesible. Pero en ese tiempo sí era como que, todavía no empezaba, entonces es como que tengo que seguir refrescando hasta que salió el link de que lo compartieron, bacán. Entonces, esperar hasta que digan en qué estuviste mal, en qué estuviste bien. Y mientras estabas empapándote de todo lo de la lucha y el libre independiente, era algo súper, súper chévere. Y por eso yo siempre, cuando yo vengo acá, yo les digo, siempre están mejorando, porque se ve desde hace tiempo cómo los comentarios eran en ese tiempo todavía estaban un poco cuadrados, pero ahora ya se abren mucho más. Ya se abren mucho más. Uno comenta algo, luego se abre acá y se va enganchando todo sin necesidad de ir a veces punto por punto. Y eso está muy bien. O sea, tú me preguntas una experiencia como alguien que lo ve desde atrás, yo veo una evolución en el programa y una evolución en ustedes como comentaristas. Chévere. Claro, después, al principio no sabía ni qué hablar. Ajá. Ahora ya que la gente me dice, hablas bien. Ya han pensado hasta que trabajo en radio. Yo no trabajo en radio. Ni uno trabaja en radio. Acá, marketing y publicidad. El máster. Venta. Acuacultura. Comunicación. Asesoría y venta. SPA. Abogado.
acá el amigo hace streamer, arquitecto. Imagínate. Entonces, nada, pero es el gusto y la pasión y eso nos hace mejorar. Y los buenos momentos. Pues lo más gratificante es eso, como tú dices, los buenos momentos, los buenos momentos. La parcería. Tú estás aquí sentado, somos te da personas, una vibra que te sientes... Somos personas diferentes. Alguna vez... Hemos enganchado. Alguna vez lo dijimos también, o sea, esto no nos debe comer, pero esto es nuestra válvula de escape. Válvula de escape. Mundo real, mira, por decirlo de alguna manera. Nos hemos reunido con luchadores, claro, ex-luchadores, con promotores a veces. Ajá. O sea... Sí. Hemos hablado de lucha con tanta gente. Exacto, o sea, nos ha dado la oportunidad de conocer gente. Hemos aprendido. Y creo que podemos tener esa confianza, qué sé yo, hasta irnos de viaje, imagínense. Claro, irnos de viaje, nada que el temor de que este man es medio picha. No. Nada, o sea, hay plena confianza cuando hay viaje, cuando nos invitan a la casa el uno al otro a ver un evento, no sé, hay que decir que cuidado, que aquí pasó algo. Exactamente, no. De puñetes. Solo en la casa de Jarl, porque a veces apaga la luz, pero bueno. Nah, está para el baño. Esa cosa que cuando ya estén con nosotros podrán saberlo. No, pero lo que trato de decir es eso. Y aunque no lo crean, muchos dirán, no, esto es cháchara, es joda, todo. Pero lo hablo por mí y creo que hablo por todos. Haber hecho este programa también nos hizo crecer como personas. Sí. Nos hizo crecer como personas. Y la tolerancia aumentó en cada uno, créanme que sí. Hemos crecido como personas y por eso. A lo mejor ustedes dirán, son gajos de payasos que se ponen ahí a hablar, viejotes, a hablar de lucha libre. Pero eso nos ha hecho que ustedes también vean lucha libre, que sientan, algunos se han identificado con nosotros. Y eso es lo reconfortante. Eso es lo reconfortante, ¿verdad? Ya tienes como un pedacito de espacio en el que toda la semana del estrés puedes... Eso es. Exacto. Viene aquí, por lo menos, y sale livianito en las risas y todo. Claro. La cosa ya, chévere. Es verdad, todo el mundo que ha venido acá, oye, qué bacán. Mucha gente tenía el temor de que nosotros, lo vamos a... Era la Santa Inquisición. Exacto. La basureada de que te... Oye, me van a basurear. Ahí está. Torquemada está ahí. Lo que dice Andrés, dice, me resiento y me salgo del grupo porque la confianza se gana. Tantas perlas, ¿no? Tantas contradicciones. Tantas cosas, hombre. Pero bueno, definitivamente. Damos un rato las noticias porque ya mismo se nos acaba el tiempo. Y de verdad... Vamos a estar hasta la una nada más. Sí, de verdad. Sí, pero no importa. Vámonos ahí. Rapidito, Ring of Honor y New Japan Pro Wrestling van a hacer otro tour más después del que hubo en Estados Unidos, el World of the Worlds, donde... No fue muy bueno, hay que ser sincero. No lo he visto todavía, lamentablemente, ocupación. El nivel luchístico, sobre todo en la noche en Toronto, bastante bajo, diría yo. O sea, luchas en el promedio... Aguantados estuvieron bastante. Luchas así, o sea, en promedio de 3-5. Yo sí destacaría los Roppongi 3K en los dos días que he visto, que es el, creo me parece, el de Lowell. No, el día 2 vi, el día 2 y el Toronto. Toronto, el que fue. El día 3, creo. Sí, 3 fue el Toronto. Y al día 2 también vi por ahí ciertas luchas. No miento, 2 fue Toronto, 3 Michigan y 4 Chicago. Pero Chicago es Ring of Honor TV. Ah, Ring of Honor TV, entonces sería Toronto el día 3. Sí, sí, el día 3 Toronto, ese sí me lo vi casi todo. Vi la lucha de Naito. Bueno, no sé si vamos a hablar así o... No, díganos más rapidito. Ya miren, vi la lucha de Naito. Creo que fue un desperdicio verlo enfrentado a Bracer, ¿cómo es? A Bracer. Bill City Bracer. Exactamente, o sea, poniendo... Bill City Bracer, no he visto la lucha, pero él está nomás como un acompañante. Para luchar, o sea, no sirve. Quizás en tag puede ser que... No, ni en tag. Luzca, quizás, por eso estoy diciendo, quizás le doy beneficio porque suele estar con... ¿cómo se llama el campeón? Con Silas Young. No, pero sí, o sea, ¿por qué en tag? Pero siempre y cuando él no luche. O sea, él no luche. Para hacer seco, trampa, ¿no? Para hacer seco. Claro, o sea, él es un seco, y ahí queda. Como seco queda bien, hace un par de movimientos y ya. Pero ya cuando lucha, el sobrepeso te mata, pues ese man es una panza bielera. Bien puesto Bill City Bracer. Pero exactamente, o sea, darle la oportunidad para enfrentar a un ícono actualmente de New Japan. Lo hizo ver mal a Naito. Sí, o sea, fue una lucha que prácticamente Naito lo dominó. Ni siquiera la fuerza se pudo imponer. Y yo creo que eso fue como el punto más bajo dentro de esa cartelera de Toronto. Si no estoy mal que se enfrentaron, porque me vi 2 días, no pude verlo recorrido, porque la verdad que había combates que no te motivaban a ver. No motivaban. Yo sí destaco también la muy buena actuación de Punishment Martínez, ha mejorado bastante. Sí, estuvo muy bueno. El feudo ese con Hanman que tienen fue muy bueno también. Una defensa que tuvo Silas Young también, muy bueno.
Muy bueno. ¿Viste, Austin Aries versus Silas Young? ¿La pudiste ver? Ese es el último día. Claro, ese es en Chicago. ¿En Chicago? Ese es en Chicago. Sí, sí, ese ahí no pude verlo. Pero de las que vi, me gustó una fatal de cuatro, un combate en parejas que estuvo también inmiscuido. Era de triple amenaza, que estuvo inmiscuido Motor City Machine Guns, los Roppongi 3K y los John Box. Muy buen combate. Hubo también una fatal de cuatro en la que era buena, pero la payasada de Mari hizo como que se devaluó un poco el final de la valoración del Mari. Eso es algo que ya lo está recurriendo Martin. No sé si él quiere sacar ese espíritu del man, ¿no? No, la otra vez creo que lo comentamos, cuando se puso a cantar Hit Me Baby One More Time de Britney Spears. O sea, ya puede ser que pueda ser chistoso, pero eso, está haciéndote el gay. El villano se está haciendo convirtiendo. Exacto, de villano pasas a versátil. A versátil, esa. O sea, en hardcore. O sea, Marty for everyone. Exactamente, o sea, eso de ahí en realidad devaluó el... Y matas un gran personaje como el villano. Exactamente. Y matas un gran personaje como el villano, pero... A lo mejor quizás para a otro personaje como es el otro, le quieren dar más push para que se lo vea más como villano hasta el Colorado. Hangman Page. Hangman se lo ve como más rudo. Por eso, a lo mejor ellos se tienen que suavizar. Suavizar un poco Marty para que suba a Hangman Page. Suavízate, pero no te hagas versátil. Mira, los John Box que ya hace rato han cruzado esas líneas raras de la homosexualidad en el caso de... Cuando estaban pero son como Hunter, van, vienen. Claro. Son pansexuales. Pero yo creo que ellos lo han manejado mejor. Yo creo que sí, pero también mucho tiene que ver... Perdona, pero cuando salieron en bolas ahí con Kenny Omega. Eso fue un sketch del Ben Elite. ¿Pero cuánto tiempo tiene ese sketch? Pero el Ben Elite, ya, pues eso va a ser como 2 años. ¿Y ahí están todavía? Y ahí están. Eso no fue en Japan. Pero no los ha afectado. O sea, las troladas han sido los besos a Adam Cole y los besos a Kenny Omega. Claro, y el beso de Marty a Kenny Omega. Y Cody también, pues. Y Kenny Omega como Yasmín, pues. Claro. Ah, ya, sí. Como Yasmín de Aladino. Sí. Bueno, vamos a dar rápidamente los combates pactados para esos 3 días del Honor United. Disculpa la pregunta. Antes que le deje al dato de... ¿Me puedes explicar ese nuevo presidente en New Japan? ¿Cómo se llama este señor? Aquí lo tengo anotado. Él viene de una empresa de juguetes, creo. Harold Mage. Es un holandés. ¿Pero qué es? ¿Es un presidente interino? No, es el presidente de New Japan. Así es, el nuevo presidente de New Japan. Pero él ha trabajado en Japón ya bastante tiempo. Claro, él mantiene más de 14 años tiene trabajando en Japón. En Japón, pero ¿qué tanto está metido en esto de la, estaba, de la lucha libre? Estaba a cargo de una empresa de juguetes en Japón. No, correcto. Por eso pero él habla de la relación con la lucha libre. Con la lucha libre. Ya. Lo mismo que pasó con Impact. Es un fan. No, él es un fan. Es un fan. Ha visto cómo ha crecido el pro wrestling y él lo que quiere hacer es... El producto que da New Japan también lo ve competitivo. Exactamente. Él dijo 3 cosas. Los 3 pilares. Dijo la calidad, el hacerse conocer. Hacer conocer la marca. La internacionalización. Y globalización. Globalización, sí. Entonces él dijo, la calidad New Japan la tiene. Puedo decir que es mejor que WWE. Así lo dijo. En hacerse conocer, vamos por el camino. Pero él puso un ejemplo. Nosotros tenemos 100,000 suscriptores al mes, en el mundo. WWE tiene 1,500,000. Uh-huh. Entonces, es ahí la diferencia. Nosotros hacemos 3 billones al año. WWE hace 60. Okay. Entonces, nosotros estamos por un buen camino, pero tenemos que darnos a conocer. Okay. O sea, él lo que está tratando de hacer, ya no netamente como... Él no está viendo New Japan como una... una federación de lucha libre, lo está viendo como una empresa. Como una empresa, exactamente. Como un producto que tiene calidad, pero que le falta más exposición. Para comercializar. Ahora, entonces, fue él el que dijo una noticia que salió ahora poco, que había dicho que él va a poner a New Japan a la par, o si no más, no, a WWE. Él no dijo eso. ¿Qué fue él lo que dijo, trataré de que New Japan sea una molestia para WWE. Eso fue lo que él dijo. Muy bien. O sea, él no, y eso es algo que me gustó. Y hay que conversar porque pies en la tierra, no lo dice Carter. Exactamente, lo que hemos conversado con Alex, que es uno de los fanáticos con los que más hablo, mi amigo Alex, mi amigo de Huracán Rock. Y él dice, pero tienes que darle el valor a WWE, y es verdad, eso sí lo puedo decir. Sí, hay que darle valor a WWE porque lo que hace
con tanto dinero y se mantiene en el tiempo. Exacto. Y eso sí tiene que dársele valor. Hay que darle crédito. Ya. Y eso es lo que yo siempre digo, hablando en función de negocios y lo que dijo este señor, es algo que yo también, cuando he tenido la oportunidad de decírselo a alguien, se lo digo, sobre todo cuando he enseñado. En negocios o en marketing, a Mario le dije. Si tú vendes hamburguesas en una esquina, no puedes tratar de pelearte con McDonald's. Claro. Tienes que aprender de McDonald's. Tú con quien te tienes que pelear es con el otro competidor superior. Hacia, el del localcito. El del localcito. Cuando ya llegas a estar al nivel del localcito, sigue subiendo. Porque si tú te vas directamente a pelearte con McDonald's, vas a gastar recursos, vas a gastar tiempo, y te vas a envejecer y vas a morir como negocio. Entonces lo que tú tienes que ir es compitiendo con el nivel superior. Y yo creo que él es lo que está haciendo en New Japan ahora. Y ahora con la visión de este señor... Y es lo que él dijo. Él dijo, o sea, yo trataré... Son buenos números en cuanto a suscripciones. Ah, no, claro. Sí. Y entonces él dice que, por cierto, números. Yo soy parte de esos 100,000 suscriptores. ¡Toma tu Maduro! usted también. Pero ¿cómo entiendes? Saque pecho, yo también soy parte de los 100,000. Pero ¿cómo entiendes si está en japonés? A esos que dicen esa nota, ¿cómo ves porno china? China con palanca. ¿Cómo ves eso? China con palanca. ¿Ah? ¿Cómo ves pornos rusas? Pornos brasileña. Italianas. Pornos brasileñas. Si no entiendes portugués, no entiendes ruso. Es la lucha. Lo que pasa es que están muy acostumbrados. Están muy acostumbrados al... Las llaves son las mismas. Las llaves son las mismas, exactamente. Pero, o sea, una cosa que sí me gustaría saber es lo que es en base al menú. En base a esas cosas, está en ¿cómo español. Es el asunto? Mira, en inglés. No, te manda la opción a inglés. Y me parece muy bueno, es muy sencillo. O sea, si tú te pones a comparar WWE Network con New Japan World, New Japan Pro Wrestling World, que es el streaming de New Japan, lo vas a ver muy básico. Muy básico lo vas a ver a New Japan. Pero para mí es mucho más sencillo porque voy directo a lo que quiero. O sea, para mí es lo que yo quiero. A ver, ¿quieres ver los mejores combates de 1990? Y te pone. Y es una videoteca, pero así, hermosa. Tú vas a ver videos de Vader, de Stan Hansen. $9. Al mes. $9. Más barato que sí, Netflix. Sí, porque son 8.99. O sea, que el mejor momento que eres loco. Voy a cancelar Netflix. Es que comparten Netflix. Dice, voy a cancelar Netflix, ya lloraba. Entonces, eso es lo que dijo Harold May. Papu. El nuevo presidente de Japón. Y me parece bien, porque él va a eso. Ya, él no va a venir a decir, oye... Yo quiero contratar a tal, llenarme de estrellas, porque él ya no necesita, porque él las tiene. Él dijo, calidad New Japan tiene. Calidad tiene. Lo que necesitamos es dar a conocer nuestro producto. Y eso, y él pone, yo trataré de que en tres años, subir unos puntitos más. Uh-huh. Y de ahí poco a poco. Y está bien, eso es algo razonable. Eso es razonable, exactamente. Porque vuelvo y repito, y es lo que dijo Eduardo, competir con un monstruo ya establecido como WWE, si te vas a querer meter allá, vas a perder. Uh-huh. Vas a pasar 2-3 años y... Vas a morir. Lo interesante es que, no sé, ¿no? Se da justamente también esto de los juguetes, da la globalización, porque ellos tienen su mercado. Si se ponen a hacer, me imagino, juguetes de New Japan para su mercado, que es sí. Japón, China, Taiwán, todo eso. ¿Sabes lo que le hace falta a New Japan? Un verdadero videojuegazo. Ya claro. Vendrá, yo creo que ya vendrá. Pero mira, ¿sabes con lo que todo yo el personal que me quedo tiene, sorprendido? Que justo sale esto también de los Funko. Sale Kenny Omega, los Young Bucks. Eso es en América. Eso es América. Yo sé, pero eso igual es no... Mira como los Young Bucks. Eso claro, es parte de lo que ha hecho más bien las indies, yo diría. ¿Las indies, tú crees? Eso es sí, hecho porque por mira que igual... Pero igual, desde como lo dijeron los mismos Young Bucks, cuando lo pusieron en su Instagram, dijeron, somos los primeros luchadores que no son de WWE que tienen su Funko. Entonces, desde esa perspectiva, si lo vemos, es verdad. Claro. Entonces ya va como que, chútale, por aquí algo ya se está metiendo y es poco a poco para que la gente... Porque, ¿verdad? No, hombre, ¿quiénes son estos dos manes? O sea, se han de preguntar, los que no conocen realmente, claro. Y se van a meter, Kenny Omega, creo que peleó alguna vez con Jericho. ¿Sí me entiendes? Claro, y la estrategia, eso te iba a decir, la estrategia que están usando de llevar leyendas, Héctor, eso, Lee, como Jericho, es eso está ayudando eso está también bien. A su globalización. Rey Misterio va a estar. Y todo el mundo va a querer ver el Dominion.
todo el mundo lo va a querer ver. ¿Quién más misterioso sabe? Este, ¿no? Todavía no se sabe. No, o sea, aparición. Ajá. No, pero por ahí leí que iba a enfrentar a alguien. Sí, pero no se sabe todavía quién. Claro, eso sí. Pero es que yo me imagino que debe ser con algún perdedor del Super J. Que ya mira, está... hubo un rumor. No lo voy a... O sea, no lo quiero... La... Yo, no, yo, ¿sabes lo que yo escuché? Que el man se va a enfrentar al ganador del Bejo Super Junior. Ajá. Y de ahí, para ver quién es el number one contender, a enfrentarse a Will Ospreay. Eso tú también lo leíste. O sea, que puede ser un Ishimori misterio. Imagínate esa nota. No te va a pegar. Entonces, claro, eso es de una. Entonces, eso es interesante. De ahí, vamos a dar rapidito los combates... Ay, se me fue la palabra. Los combates pactados ya. Para el 24 de mayo del 2018, el 24 de mayo de este mes. 24 de mayo de este mes, qué lindo. Scorpio Sky se enfrenta a Shane Taylor. Y Bolizanada se enfrentan a Frankie Daniels y Frankie Kazarian y Christopher Daniels. Buena lucha. Buena lucha. Y de ahí viene, por el campeonato de parejas, los Briscoe contra Cody y Hangman Page. Ahí está. Felizote está este man con Cody. El 26 de mayo, en Londres, Toru Yano se enfrenta a Shane Taylor, Jay Lethal versus Mark Briscoe. Buena lucha. Hiroshi Tanahashi versus Silas Young versus Sanada versus Punishment Martinez. Vea ese combate. Ese combate promete. Y de ahí, por el campeonato de tríos, The Kingdom se enfrenta a Soul Calon Sensor, o sea, The Kingdom. Recordar que es la revancha, porque exactamente. En este tour lo perdieron los Soul Calon. Exactamente. The Kingdom, Matt Taven, TK O'Reilly y Vinny Marseglia se enfrentarán a Soul Calon Sensor, Christopher Daniel, Frankie Kazarian, Scorpio Sky y los Homebox. ¿Sabes cuáles son los Homebox? Homebox. Hangman Page y John Box. Eso es los Homebox. Homebox. Exactamente. Home. Ya. Y ahí viene el día 27 en Doncaster. Se enfrenta Hiroshi Tanahashi versus Hangman Page. Y después los John Box. Buena lucha. Versus Sanada e Evil. Versus The Briscoe y versus TK O'Reilly, TK O'Ryan y Vinny Marseglia. Por gusto. Eso es lo que se va a ver la próxima semana. Jueves, viernes y domingo, creo que es. Jueves, viernes y domingo, que se va a ver en tanto Londres, Edimburgo y Doncaster en Inglaterra. Todo eso, señores, Ring of Honor y New Japan te lo traen. Mañana no. Viene lo interesante, la noticia. Lo dijimos la semana pasada, para que vean que sí tenemos algo de cerebro, sí tenemos algo de análisis. Dijimos que lo más probable, que con todos estos movimientos que había hecho Cody Rhodes y los Young Bucks, con esto de la firma de autógrafos de CM Punk, con las estrellas que van a estar, tanto Razor Ramón, todos esos que van a estar en ese fin de semana del All In. Se garantizaba un lleno total. Y fue así, señores, en media hora, sold out. Sold out en media hora. 26 minutos. 23 minutos para ser exacto. Sold out. 100.000 entradas. Pero esos han sido los jugueros que han comprado los boletos. Así es verdad. Igual, es lo que no sabes. Los jugueros, pero igual los jugueros que han comprado. Pero la expectativa está en hype. No, si bueno, no lo hubieran comprado. Es positivo. Claro, o sea, se vendieron. ¿De qué manera? El espectáculo está vendido y eso exacto. Ayudará en auspicios y cosas así. La manera que sea, pues se vendieron. Se vendieron 10.125 boletos. Así, en total fue 10.125 boletos. Y lo interesante es que ni bien termina eso, los manes dicen, viene Rey Misterio también para el All In. Puchica, te pegaron doble. Claro. ¡Pum! Solao. ¡Pum! Rey Misterio. Pero ahí escuché, ahí ya hay Misterio, rival de Misterio, ¿o no? No, todavía no. Pero ahí viene también la otra parte. Pero yo creo que le... ¿Qué nos queda? Me imagino que va el pay-per-view de eso. Eso le preguntaron y ellos dijeron, va en camino. Vea eso. Ya estaba la estrategia armada. Claro. Sí. Entonces... Imagínense, y ya están posibles combates. Joey Ryan versus Hangman Page, que ya lo están haciendo un feudo por Bien Elite. Creo que sí lo han visto. La gente que no ha visto Bien Elite, véanlo. Flip Gordon versus Martin Skrull. Yeah. Ese es el otro. Cody versus Nick Aldis. Para los que no recuerden quién es Nick Aldis, es Magnus, el que mátame, estaba en TNA. Mátame. ¿Ya? Eso de ahí y Rey Mysterio. Y Rey Mysterio confirmado. Una buena lucha. Eso es lo que tendremos el All-In. Éxito, lo dijimos. No, pero en cuestión cartelera está más honda. Sí, pero lo que pasa es que tú ves eso de ahí. Eso de ley es preview. Está anunciando Hatman con Ryan y una vez que wow. No. Está anunciando. Pero lo que pasa es que la Pepa. Gordon con Martin Skrull. Y tampoco es que wow. Claro. Y es el combate que ya. Pero tienes a
los Jumbos que van a participar, que sabes que no se sabe contra quién. Escuché que será los John Box versus Penta y Fénix. Ajá, sí, ya. Ya, eso es. Ya está, vamos, toma. Ya. O sea, es un combate interesante, pero yo lo he visto. No, pero. Pero espérate, pero ya, no, te voy a decir algo. Pero sí me entiendes. Sí, pero me entiendo, mira, yo lo he visto. Y si mañana. Ya está toda la cartela, tú dices. Pero tienes todavía la sorpresa que tienes a CM Punk, que ya está CM Punk. Claro, pero escuché. Firmar, No. No tiene, mira. El man que te aparece solo en la lucha, solo se para y. Espérate, hay otro. Leí otro rumor. No hablo. No me crean. Fanboy, muchachos. No, yo, es que me gusta leer todas esas notas para ver. Y dicen que va a ser CM Punk versus Kenny Omega. Eso sí es algo pepa. Ya. Algo que no he visto. Dicen, pues no. Dicen. No estoy diciendo. Pero que me pongan ahí, por ejemplo, imagínate, un Hanman versus un L.A. Parr. Eso es algo motivante que nunca yo he visto. Ya. No, o sea, tú dices, oye, este evento al link, me acordaré porque he visto este combate que nunca se ha dado. Pero ya va, por eso te iba a estar pero, dándole es que escúchame algo, mira, Ring of Honor está anunciándote tantos eventos de esta manera, de 3 días, que ya están agotando todos los enfrentamientos probables y posibles. Yo creo que también están esperando qué eventos se acerca de WWE ese día. A lo mejor hay un evento cercano y los manes tienen que esperar. Eso es WWE, o sea... Pero mijo, yo te estoy hablando de la cartelera en sí. Claro. Algo que ya mal. Está Ring of Honor quemando. Claro, lo que pasa es verdad, estás como tienes poco roster, exacto, tienes poco roster, estás quemando. De aquí a cuando sea ya está todo armada la cartelera. O sea, yo claro, creo que ejemplo, te la están lanzando de a poco. Mira, tú me puedes decir los Jumbos versus los Lucha Brothers. Yo lo he visto y sí. No una vez. No me puedes decir, o sea, sí es atractivo, oye, pero es dos sinónimo veces. De calidad. Ya, sí, es sinónimo de calidad, pero ya es algo que ya se ha quemado, o sea, ya es algo que ya se ha visto. Pero lo que te trato... ¿Qué te quejas de WWE? Que siempre está New Day contra los Usos, New Day. Pero eso es un año entero, pero acá... Oye, pero discúlpame, John Box con... El que sigue... Pero si viene dos combates como pareja, y ahí todo es en trío. Pero el que sigue la lucha independiente, por ejemplo... A ti te motivará, tú dices, a ti te llega, supongamos que pues, un ejemplo te llegó, ya que fue en el evento pasado, Chris Hero versus... Zack Sabre Jr. Ya. Tú dices, ¡oh, wow, bacán! Pero ya los manes han peleado. Pero ya los manes han peleado bastante. Sí. O sea. Pero un buen combate, así sea... Ya, te pongo el caso. ¿Qué dijo este man? Kenny Okada, 3 Kenny Okada. Veces. Y ya se viene la cuarta y te la están vendiendo. ¿Te la vas a ver? Yo te voy diciendo que no lo veo, pero no es algo atractivo en sí como cartelera. Eso es lo que te trato. No, para mí sí. Loco. Que eso mira, es lo que yo lo que... Atractivo como cartelera. Te pongo. Al menos a ya, mí. Ya, ok. Al menos a mí. Porque hemos visto. Lo que yo quiero oír es que ya están agotando. Ya. Es verdad. Tienes razón. Posibles. Pero tú lo has visto. Pero te pongo, Joker. ¿Has visto John Box versus los Lucha Brothers? No lo has visto. ¿No los has visto? ¿Te atrae ver esa? Yo los vi en México y yo los vi en Estados Unidos. Claro, se dieron. Por eso te digo, han habido dos combates de los manes. Han habido dos combates, han sido buenos, pero uno tercero no está exacto. Malo. Cuando hay una buena lucha, es un buen feudo, son buenos luchadores, no importa. Y lo principal, que van a haber nuevos espectadores, porque como ya saben que van a estar... Exactamente. Va a estar 100 pero sí y no. Sí, lo entiendo por un lado y no por otro, porque bueno, como tú dices, cuando tienes un feudo correcto, bacán. Mételo otra vez, ¿por qué? Porque la gente le gustó la vez pasada, claro, bacán. Claro, pero cuando hace sí, por un año entero, como hacen los New Day con el otro, bueno, ya porque no hay más, claro. Mételo. Claro, pero sí, mira, y voy a poner un ejemplo de que sí puede funcionar. Voy a poner el ejemplo. Ya les va a funcionar porque ya vendieron, pues, negro. Kevin Steen versus El Genérico. El feudo que tuvieron hasta que ya se fue Sami Zayn a WWE, eso fue un año que pasó por CCW, pasó por Pro Wrestling Guerrilla, pasó por Ring of Honor, pasaron por todas las notas. ¿Pero cuál es la diferencia? Fue un feudo y luchaban en CCW, luchaban en... ¿Pero cuál es la diferencia muchas veces en eso? En las independientes. Las estipulaciones, como Nakamura con AJ. Tú no te casas porque ya viene, ya debe ser Steel Cage, capaz, o el... No. O las man están. Imagínate, o sea... Hay variantes, hay variantes. Pero acá solamente han habido dos combates. Acá, pero más dos, pero dos fueron dos combates que ni siquiera fueron seguidos. Bueno, ponlo como una opinión personal. No, está bien. Si tú me dices a mí, yo ya lo he visto, y, o sea, bacán. Si es un cartel así, Aline, lo que yo hubiese imaginado es, quién sabe, por ejemplo, ponerle a Cody, no contra Nick Aldis, porque yo creo que a Nick lo ponen ahí es por... que les van a prestar el cinturón de la AEW para defender. Entonces,
Pero, ¿te vende un Magnus versus Cody? Te pregunto. No, no, no me vende, no me vende. Pero sí me vende, somos un Lucha Brothers contra John Box. Pero, por ejemplo, tiene a Flip Gordon. No, no, Martin Scott, no me vende, no me vende, soy sincero, no me... Lo que pasa es que están lanzando todavía la cartelera, o sea, no, todavía no, no la dejo por sentada. A lo que yo voy es que deberían quizás, qué sé yo, traer a los CCK y tratar de enfrentarlos contra una pareja chuta que no haya dado... O sea, por decirlo... Combates que no veías, combates que no has visto. Coger un titán y ponerlo contra Martin... ¿Sí me entiendes? Cosas que te digan innovador. Pero es que también tienes que ver, tú sabes que todo esto se maneja con horarios, con, ¿cómo se llama esto? Se me fue el nombre. El itinerario que tienen cada luchador. Yo lo que digo es que con lo que tienen pueden hacer cosas buenas. ¿Por qué no llevar a un Rush y Naito haciendo pareja? Pero vuelve, a los Jumbo, imagínate. Pero mira, y si Naito no puede. Si New Japan te dice, sabes que ya tienes a Okada, pero no te lo doy a Naito. Porque ya Naito ha estado en el World of the Wars, estuvo por allá, Tanahashi estuvo por acá. Tú sabes que lleva nomás a Okada. Ya, pero hay que buscar variantes. ¿No? Pero lo que no, sí. Ya acá, no quizás, pero ya está la Rush. Y ya, o ya está los Ingobernables en México, ¿por qué no? Y claro. Y contra la trilogía de es que lo mejor es, claro. Pero, o sea, pero el paquete de gente está por ahí, están los que están cerca. Claro. No pagar más pasajes. No, ocurre. Pero es un ejemplo de combates nuevos. Claro. No, eso sería lo ideal. Chuta, porque... O sea, mi punto es que ya estás agotando las rivalidades y los enfrentamientos. Pero por Ring of Honor, ese lado, porque Ring of Honor ya no, tiene poco roster, pues y tiene que darle. Pero la idea... se atreven a poner 3 días de enfrentamientos. Que los están fregando. Pero bueno, eso por el lado de All In, vamos a ver. Yo creo, ojalá, si se da, o sea, si Omega contra CM Punk, olvídate. Dale, loco. Te aguantas cualquier cartelera. Todo lo demás sea turrísimo. Claro, eso lo vende. Lo vende. Entonces, eso por el lado. Otra noticia muy buena que se dio en esta semana es el regreso del señor Adolfo Tapia al CMLL. La gente se volvió loca. Luego de que Volador y Flyer ganan alternativa. Exactamente. Y lo hace como él solo, como el cabrón que es. Rush, te desafío, te reto a una lucha. Máscara versus cabellera. Bien. Una de Juan Pimpón. ¿Cuándo crees que saldrá ese combate? Lo dudo, pero lo que sí me atrae es la posible vuelta de la familia real enfrentando a los Ingobernables, ahora sí, con alguien de peso como Terrible en el grupo. Claro. ¿Qué le parece? O sea, ese combate es espectacular. Dicen que puede ser el otro viernes, de hecho. Pero, ¿y L.A. Park contra Rush? ¿Para cuándo cree que podría ser? El aniversario ese. Por ahí yo escuché que, pero ya está la lucha pautada que posiblemente iba a ser contra Cráneo. O sea, Rush ya tiene rivales, aparte en el consejo ya. Gente que ya está palabreada para desenmascarar. Vamos a ver. Pero claro que sería muy atractivo, ¿no? ¿Y para un aniversario? Llenan esa arena México. Claro que sí. L.A. Park versus Rush. Ya ahorita sí, si esos manes se dan como se saben dar, nominada a combate del año. ¿Sí o no? Sí, fácil. Claro que sí. Fácilmente. Así que el señor Adolfo Tapia está de vuelta al CMLL. Ojalá que no diga, vayan a cingar a su puta madre y se va otra vez. Otra vez para afuera. Los tripeadores o algo por ahí. Así que, dice... Alex. Como lo deben ver desde el principio. Dice que le gustaba todo hasta que mencionaron globalización. Pero eso es lo que él dice. Ojo, no está diciendo que lo va a hacer ahorita. Es paso a paso lo pero que él dice. Pero ella tiene que ir, pues, ¿no? O sea, toda claro. empresa va... Claro, toda empresa camina. Y el producto que va a invertir. Fácilmente. Algo tienes que ganar. Así pueden es. Pueden llevar allá. Otra cosa que se dio, rapidito, en su amor, el liberado de todos los cargos. Ahí está. Y tú que lo encamabas. Me da igual. Era, no sé, ¿no? Y ahí. Yo en su momento lo defendí también y... O sea, ha sido Team Enzo. Dale. No defendí porque era... Porque era Enzo. Sino porque la pelada atraía ya mucho Tenía cola. No tanto eso, sino que se notaba el hecho de que estaba era buscando... Exposición. Exposición más que otra cosa. Clarito eso, porque la van era esto, la más acá, era esto. Entonces, de repente sale con que él la obligó... A mí se me hace muy extraño. Fernando, yo pregunto, ¿tú crees que perdió la WWE saliendo del man? No perdió. No. Antes ganó. Pero puede perder económicamente, porque no tuvo un asedero. Déjame decirte que ganó, aunque eso sí es verdad, por la vía legal le pueden ver. Puede ellos argumentar que... Es que eso dicen, que el man le puede sacar millones. Exactamente. Sí. Y lo va a hacer. Esa es una de las cláusulas de por lo que lo despidieron. Claro. Supuestamente. Porque no era probado. Y no quiso utilizar su departamento legal para ayudarlo. Nunca quiso hacer. Cuando él les dijo, yo soy inocente.
Entonces, sabíamos que él ya venía teniendo problemas en backstage. Ya venía teniendo problemas. Es un arma doble filo también, porque imagínate, meterse con un grande como WWE es sinónimo de que en algún momento... Te van a sacar algo guardado. Además de eso... Se lo pueden alargar, te lo pueden... Si quisiera volver a la empresa, ya le cerraría totalmente las puertas. Porque ¿quién quita por ahí en un Royal Rumble que lo metan al payaso ese? ¿Tú crees? Pero bueno, ese es chévere. Los arreglos que se han hecho, discúlpame. Ha habido arreglos que... Por una aparición, que por firma de autógrafo. O lucha libre. A veces. Para WrestleMania el próximo año. Enzo Amore contra Vicar. ¿Tú sabes que Royal Rumble? Sí, eso es lo que le... Oye, en la jaula la pelada que lo denunció. El Royal Rumble se ha quedado sin figuras actualmente como para de sorpresa. Claro. Y no te sorprende el otro año de ser Batista clavado el otro año. Con la de las antenitas. Con Mantis. Mantis. Ay, olvídate. Ahora es invisible. Con Mantis. Y ya olvídate. Y la gente se moja ahí. Entonces, número 30. ¿Tú qué pasa si sale en el número 30 Batista? Para qué gran cosa. Y si gana, ahí lo pones al otro, al crack en ese nuevo que hay. A Doomsday. A Strowman. Nadie le gana. Qué horrores. Vamos a ver. Está Lashley ahí. Pues ahora es el Dream Team. Y Lali lo hicieron un muñeco. El otro es un muñeco. Exacto. Pero es el Dream Team, pues ahora. Entonces, con Lashley. Entonces, eso es lo que vamos a ver, ¿no? Pero triste, ¿no? Triste porque, chuta, le dieron, yo también le di palo, yo decía, no es no, ¿cómo es que decíamos? No es no. No, no. Así es. O sea, desde esa perspectiva, obvio, seguimos, yo creo que seguimos con esa... De que no es no. De que no es no. Si la no es no. No es no. Pero acá estamos ahí hablando de un hecho probado ahora. Estamos hablando de un hecho legalmente probado de que el tipo nunca hubo eso. Mira, tanto así que la chica esta ni siquiera se presentó a confirmar y a testificar. Simplemente ella desapareció de las redes. Exactamente. Ella desapareció de las redes sociales cuando ya la cosa se puso mal. Cuando el amigo Trollo le dijo. Ay, parece una amiga que también se desapareció. Ya, porque sí se acuerda. Todo estaba después bien, pero un amigo Trollo de la man, un pansexual. Un hardcore. Un for everyone. Viene y dice... Un valor for everyone. Viene y le dice, es que mi amiga estaba viniendo acá diciendo que se había acostado con él. Ya. O sea, ella lo estaba... Ella lo estaba sacando así, sacando lámpara. Ah, es que me acosté con Enzo Amore. Ya. Y la man venía bien jalada también con los chispeadores. Ya. Entonces, en el momento que ese pana saca ese video, la man desaparece. Se la tragó la tierra. Y... las investigaciones policiales determinaron de que no tenían ningún asedero. Y le dijeron, discúlpenos, señor, no ha pasado nada, usted sale libre de todos los cargos. ¡Sácalo! ¡Sácalo! No. Bien Trollo, ¿no? ¿Qué ves? Está famoso, doctor Apolo, con los luchadores. ¿Ya lo viste? Por 4.50. No lo vea. Se te va el pistón. Entonces, eso pero es lo que decía. Serio, no, yo soy entrenador. Entonces, eso es lo que pasa con Enzo Amore. Esperemos. Ojalá, si él es inteligente, llegue a un acuerdo con WWE. Porque es verdad lo que dice Julio, pelearse con WWE, pelearse con ese monstruo. Pocos lo hacen, ¿ah? ¿Eh? Pocos, es verdad. Lo hizo Nowinski y Raven hasta la vez ingresa al Salón de la Fama de WWE. Así es. Claro, por seguir con la pelea legal. Exactamente. Rapidito. Sobre todo por querer hacer esta. Sí, porque ya estamos con el tiempo. Ya estamos con el tiempo, señores. Tenemos que cortar esa torta. Córtetelo. Ronda Rousey versus Nia Jax en Money in the Bank. Por gusto. Verde. Se lo sigo está diciendo. Está verde todavía. Creo que luchó ahora en Raw, ¿no? No, es un house show. Que la gente se ha mojado y he discutido con bastante gente, he discutido porque yo dije que no está bien eso. Yo no puedo creer que le hayan dado la mejor lucha de WrestleMania. Y la gente de un conocedor como Isisila, creo que alguien en Claudio, no me acuerdo cuál de esos dos. Y lo chistoso es que increíble. Dicen que se ha movido bien. Yo lo que digo es, obviamente, ¿cómo no se va a mover bien si ella, lo que ha hecho pura llave, que es de judo, lo que ella ha practicado toda su vida, obviamente le va a salir bien? Y yo valoro más de lo que ella está haciendo, cómo se los vende Mickey James. Ah, claro. ¿Cómo se... es maestra. Pero lo que trato de decirte es que yo valoro más eso. Es verdad, me dirán, hace de dos. Pero ¿a qué es lo que yo voy? Yo lo que voy es esto. ¿Se dan cuenta cuando ella está golpeando a Mickey James en la esquina? Y ella o tiene ojos en la espalda o no sabe de timing que se mueve antes de que le llegue la luchadora. Y se ve que la mano hace así. Pero se hace como 2 segundos antes de que la man le llegue. Está pensando en eso, la man. Exacto.
Ahí está, eso es lo que yo decía. La MAC no conoce bien su rutina. Locales también lo tienen, no conoce bien su rutina. ¿Ya? Eso por un lado. Por eso la meten en lucha de pareja. Exacto. Ahora, otra cosa. Claro, está por ella, me dirán, no es que está bien con su vestuario, pero ella no se siente cómoda con su vestuario. El vestuario le está fallando. Y ella está mucho pensando bajándose la S. La liga. Oye, pero es que ese es el que vende. No, podrá vender, pero eso ese te... Ese le hace ganar las estrellas. Eso te desconcentra. Ella deberían ya ponerle una malla larga. Exacto. Pues, ella... Oh. Digo, sale en calzón, pero no jodas. Exacto. Pero en calzón o me parece... Claro, o un cachetero, o un cachetero. Un cachetero. Pero lo que trato de decir es... Qué bestia, Alexa. Entonces lo que trato de decir, porque aquí tuvimos a alguien que practicó lucha libre, eso desconcentra o no desconcentra, estás pensando y te quita la rutina, te quita todo, te desconcentra en la rutina y eso es lo que yo estoy viendo con Ronda. Ahora, ella no está para guiar una lucha y la vas a enfrentar a Nia Jax, que tampoco está para guiar una lucha. Es mucho más fácil que continuar la lucha cuando alguien está en tag team a cuando está solo. Claro. Exacto. Eso es de ley. Súper complicado. Es otra cosa. De ley. Pero... De hecho, para irte fogueando te meten en tag team, en tag team. Hasta que después ya recién te pueden tirar solo. Pero no creo que todavía Ronda esté para ir sola. Peor por un campeonato. Y peor con Nia Jax, que tampoco lo está haciendo bien. Está mejorando. Ha tenido mejor. Las veces que lo ha hecho bien, dense cuenta con quién lo ha hecho bien. Y eso es lo que yo valoré. Alexa Bliss ha mejorado, tanto que ella guió el combate contra Nia. Así es. O sea, eso, ella lo hizo. Entonces, ver ahora a Ronda, que la veo que está muy preocupada en la rutina, que está muy preocupada en bajarse la licra, puede fallar. Y todavía alguien del peso de Nia, que no le va a poder salir bien, y puede ahí haber una lesión. ¿Cuántas puertas? De dos, pues. Side by side. Déjate cosas. Ahí sí no es la comadre contra la mocita. No. Aquí es que le da la contra la paisana. Esa te aguanta. Esa es que te gana. Esa sí es a la puñeta. Déjate cosas. Contra la comadre y la paisana. Déjate cosas. Así es. Y otra cosa, Azúcar versus Carmela. Por gusto. Ya, ahí mejor coja y diga Carmela. Tenga el título. Y se acabó. Nada más. Es lo mejor. Pasa lo contrario. Ay, Dios mío. Descalificación con estas chicas de las icónicas que se están metiendo también. Entonces, pero eso es dañar. Volvemos a la novela del 2009-2008 donde todo era las divas. Oye, pero te cuento algo que no sé si habrán dado cuenta. La están ya volviendo un icono. Hay nuevas fotos de Asuka o de Asuka, como la quieran ver. No en bolas, pero ya la lo que hacía en Japón. Porque sí sabías que era ya modelo en Japón. Femenino. Parece que han de haberme imagino visto. O sea que hay hermanas que le gusta la china, pero sin palanca. Entonces. A ti te digo, degenerado. Ahora sí. No, miren últimamente las fotos que han sacado de ella. Ya la ven más super. Ya no se la más sutil, más sutil. Más sutil, más femenina es la palabra. No la más que te va a sacar la M. Sino que la más que tú dices, oye, está para darle como cajón que no cierra. Así, para darle paz. Para darle paz. Paz, 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 paz. Como sorbete granizado. Como perro cuando toma agua. Y señores, falta solamente una persona para completar todos los que van a ir el Money in the Bank. Brock Strowman, está Finn Balor, está Bobby Roode, Kevin Owens, por los New Day va a estar Big E. Rusev, sí, ya lo... Rusev, ¿quién más? Rusev, el Miz, y el último está entre el que gane del combate Big Cass con Samoa Joe, que lo más probable es que sea Samoa Joe. En la cartelera se lo ve a los tres de New Day. Están los tres. Claro, pero ya supuestamente eso era para la encuesta. Y de ahorita viene... mi apuesta por el ganador del Money in the Bank es... ¿De quién le ganó Big E? Big E va a ganar. Big E. Va a ganar Finn Balor, por Everyone. Vea, dímelo dentro de Finn. Para mí va a ser... A ver, ¿tú a quién le va? Big E, va Big E. ¿Cuál? Big E gana, Big E va. Big E. Ajá, Big E. ¿Pero el que va a ganar el Money in the Bank? Sí. ¿Chucho I? No. Ese man va a ganar. Ya, ¿tú a quién le va? Guarden esta publicación. Ya sí, estamos aquí. Vuelvo y te repito. Está Braun Strowman, Finn Balor, Bobby Roode, Kevin Owens, The Miz, Rusev, Big E,
y el ganador entre Samoa Joe y Samoa. Y Vika. ¿Rusev está? Sí, Rusev va a estar. Ahí te cambió la perspectiva, ¿no? Samoa. Puede ser, puede ser. A ver, ya entonces tú. No, Biggie igual me mandó. Biggie. Samoa. Pero denle el micrófono, por favor. Samoa Joe, señora. No. ¿Quién? Acuérdate que Samoa es para el futuro. Ese maletín no, es para unos 6 meses. Valor. Este es el... Ya tienen que hacer algo para variar. Ya. Así pierda. Escúchenme. No necesita. Rusev. Ahorita va Strowman. Rusev. ¿Eso me lo van a votar? Por el pegue con la gente. Y porque el man tuvo que volver a... Tuvo ese pito con WWE que ya se quería ir y todo. Entonces, ¿cómo lo van a aguantar al man? Ya, perdiste. Después de todo esto que ha... Él tiene su recompensa con el Money in the Bank porque él está pegado. Sí, yo creo que sí. Vamos viendo, Valor, hermano, Rusev, hermano. Samoa Joe y Biggie. Muchas veces hemos pensado eso y de repente... Claro. Yo no creo que WWE esté interesado en retenerlo. No tiene nada que no necesite saber. Algunas cosas que dicen que va a perder próximamente. ¿Va a perder a Lana de nuevo? Próximamente va a perder ya el gimmick de Rusev Day. Para unirse otra vez a Lana para hacer el match que otra vez con esa vaina. O sea, no, no sé, pero algo. Hay que hablar con John Cena y Nikki Bella. Ah. Oye, por cierto, dicen que eso de Nikki Bella con John Cena es teatro, es show. Es show para vender el total Bella. Nadie ve esa vaina. Más show que Taka Taka. No sé, pero bueno, ahí estamos. Samoa Joe, Big E, Chucho, Rusev, Valor for Everyone. Valor. Te salió ese momento degenerado. Troll. El man ya veo el man. Para él, de troll. Dice que no necesita maletín, pero... Ya fue campeón. El man ya fue campeón. Ya, claro. Y para finalizar, señores, el día de mañana, vayan a CEL, el Consejo Ecuatoriano de Lucha Libre, que tendrá, no sabemos el evento, que el nombre, no sabemos la cartelera, lamentablemente tampoco. Abril, ¿qué mes es este? Abril. ¿El de mayo? Mayo. Mes de mayo. Mes de mayo. El evento del mes de mayo de la empresa CEL. Grandes combates, van a ver ya a Sádico, al Fran de la Tierra 2, Sádico ya a ver como parte de la horda. Claro. La horda salva para la banda. Así que ya saben. 7 años de Huracán Rock. $3 a las 3 de la tarde en Esmeralda y Calicuchima. Esmeralda y Calicuchima. Esmeralda y Calicuchima, Coliseo del Perpetuo Socorro. Vaya. 3 de la tarde, $3, ya saben, evento de CEL. No tenemos el nombre, no tenemos la cartelera, pero vayan. Vayan a ver Lucha Va a estar Tanger, va a estar Loco Dar, va a estar Kratos, va a estar el ídolo del amigo Julio, Kiwi. 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 No, miro las leonas. Así que ya saben, señores. ¿Qué más está diciendo? Pues yo no sé, pero que todo el mundo quiere unirse a la horda, que tiene que llegar alguien a poner el punto final. Se creen en NWO. Sí, se creen todos los malos. Algo dice Alex de no sé de quién. Ellos están un año entero en las indies, no es innovador, no lo es. No sé de qué me estás hablando. ¿De quién? De los Yomox. Está viendo el programa. Es que hay delay. Hay delay. Pero bueno, no importa, ya estamos. Sobre la hora. Sobre la hora, de verdad. Muchas gracias por haber aguantado casi una hora de hablar de anécdotas. Yo sé que querían más información, pero las dimos. 2 horas. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias. A todos los que han contribuido de una u otra manera con Huracán Rock. De verdad, muchísimas gracias. Verdad. A toditos, a todos. Sí, a todos. Tienen un lugar en nuestro corazón. De verdad. Sigue participando, por si acaso. Últimas palabras de todos para decir. Sí, como siempre lo digo, gracias a todos por escucharnos. De todas formas, estar aquí, ya les dije, es un sacrificio para todos. Y al que ustedes sigan escuchándonos, es lo que a nosotros nos llena y nos lleva a seguir haciendo este programa todos los sábados. Ha habido sábados en que no hemos podido, pero tratamos de estar casi todos los sábados con ustedes. Ustedes son Huracán Rock. Muchas gracias. Como siempre, no me queda más que decirles un saludo para mi papá, mi mamá, mis hermanos, los que me conocen ya saben, no tengo Facebook, @r7, en Instagram y en Twitter, Raúl Cedeño les saluda, ya saben, con todo sin Dios nada, y una vez un agradecimiento a ustedes que nos han seguido estos 7 años, de verdad, así mismo como hijos de las arcos. Han Solo muere. Ha sido... Han Solo muere con lo mata el hijo, pues obviamente. Una vez más, gracias. Ha sido increíblemente estos 7 años. Espero que Dios nos siga dando más oportunidades, más años y dándoles un mejor espectáculo, un mejor programa, mejores anécdotas, porque la verdad, las puertas están abiertas. Huracán Rock siempre da la bienvenida a todo el que quiere estar aquí, porque nosotros no somos odiadores. Una vez más, ya saben, compártanos en Facebook, denles un like, porque si no nos matan. También síganos en YouTube, Huracán Rock, síganos en Twitter, Huracán Rock 2011.
y síganos en Instagram como Uraca Rock. Denle like, por favor, y compartan, porque si no, créeme, yo tampoco no entendía eso, compartan, dale like, porque es verdad, si no nos comparten, nos matan y no vamos a ver programa, porque es así. Los likes, los números son los que le dicen al director de la radio, le dicen, oye, ¿sabes qué? Van bien, o sea que esta nota no me rinde, porque la verdad no estamos aquí por gusto. Si no, no cojan esto. Así es, eso es todo, nada más, gracias una vez más. Con Dios todo, sin Dios nada. Saludos, Julio. Bueno, ya en la despedida, recordar a los que me conocen y aparte de mi familia, que una nota luctuosa, lamentablemente falleció un familiar de nosotros. Estaremos ya en lo que es en pocos minutos, ya yendo a lo que es la velación del señor Lorenzo Alvear. Así que los que vayan a ir a las 4 en el Jardín de la Esperanza, será el entierro. Bueno, ya, ¿no? Eso sí, esperemos que esta semana en el ámbito luchístico las cosas sean más motivantes que esta semana, que parece que está un poco bajón. Sí, esas carteleras turras, esos eventos turros, más lo que hacen perder a uno tiempo. La verdad es que sí, ahí, sobre todo mañana, que todo esté tranquilo allá en CEL y que los luchadores, ¿no? Den lo mejor. Anden haciendo cosillas que no les salen y después van a quedar mal las luchas, sobre todo, y que comiencen a la hora que es. Miren que yo voy a ir y a mí me gusta que las cosas comiencen a la hora o por lo menos cerca de la hora que... Esperemos que no se vuelva a repetir lo del evento así pasado. Ya sabe, comparte, si no, guacho, nos tira una bomba aquí afuera. Así que nos vemos la próxima semana con muchas sorpresas, productos, camisetas, gorras, hilos. Y ¿hilo? Imagínate una pelada con el símbolo de Bracarro. ¿Y qué quiere esto? Un suple para mi panocha. Dale el micrófono. Vaya ahí. Bueno, chicos, muchísimas gracias entonces por haberme invitado a este programa de lujo de hoy, séptimo aniversario. La verdad es que se escucha así como el séptimo aniversario, pero son tantas cosas que tienes aquí en la cabeza que siete, wow, tantísimo tiempo. Y qué bueno que sigan así avanzando. Que sigan así avanzando, que sigan mejorando, que Dios los bendiga y que se pueda seguir mejorando este programa que es para las personas que tienen la amabilidad de entrar aquí, compartirlo y darle un like, que con eso apoyan muchísimo, sí, muchísimo, verdad, muchísimo. Muchísimas gracias a todos. Vuelvo y repito, muy contento de este hijo, porque este fue mi primer hijo. Ya viene Bianquita, mi hijita. Ya, sí, se va a llamar Bianca. Bianca Juliana, ¿no? ¿De te pasa? Pues respeta, mi hija. Ya pedí amigo que te meto una puñalada por idiota. Yo digo. Puede ser, alguna de esas. Es mi primer hijo, Uraca Rock. De verdad, ya 7 años, imagínate. Agradecerle a todos, y vuelvo y repito, a todos los que me dieron la oportunidad, a todos los que. A Nancy, fueron, sobre todo. O sea, Nancy, la paciencia de Nancy, hay que ponerla en un altar, de verdad. No solamente todo, en todo, de toda cosa que yo he tratado de hacer, tengo el apoyo de Nancy y eso es invaluable. La amo mucho, gracias a todos, gracias a Eduardo, gracias a Julio, gracias a Raúl, gracias a Joker, gracias a mi compa, gracias al director, gracias a Andrés, gracias a todos. Muchísimas gracias por ayudarme a construir esto llamado Uraca Rock. De verdad, muchísimas gracias. Los llevo en mi corazón. Y el santo. Ya Laura de Arias. Sáquenle. Oh. Nos vemos la próxima semana, señores. Pórtense bien y si se portan mal, inviten, nos vemos. Chao. Nunca vino el guitarrista, nunca vino la cantante. Nadie vino. Pero igual son 7 años, así te duele y te arda. Así nos vete también. Y renieguen. Cliente. 0,000.